orden del día, actas y versiones grabadas. 1.1, acta número 1079, sesión ordinaria 753. Está a consideración. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Punto 2, correspondencia. 2.1, lectura de la correspondencia recibida. Por secretaría, se hará lectura de la correspondencia. Dorrego, octubre 1 de 2024. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego, Casero Esteban Gutiérrez. En mi consideración, los vecinos abajo firmantes del barrio de la Plaza Malvinas solicitamos explorar la posibilidad de colocar un reductor de velocidad en la calle Siria y 9 de abril. El pedido es debido a que en la zona hay gran cantidad de niños que van a disfrutar de la plaza y los autos que circulan por la calle Siria vienen a gran velocidad por el peligro que eso implica. Siempre es mejor prevenir, es por ello que solicitamos tan importante pedido para todos los vecinos de ese sector de la ciudad. Sin más, y en espera de favorable respuesta a nuestro pedido, saludamos a usted muy atentamente. En labor parlamentaria se ha consensuado elevar esta nota al Departamento Ejecutivo. Está a consideración. Aprobado. Aprobado por unanimidad. De la Escuela Primaria número 1. Nos dirigimos a quien corresponda para informar que el próximo viernes 11 del corriente mes, la Escuela Primaria número 1 llevará a cabo una nueva bicicaminata. La misma será desde la propia escuela primaria hacia el vivero municipal de nuestra localidad. El horario de salida será 10:30 horas, sin embargo necesitamos poder cortar la calle San Martín entre Maciel y Avenida Fuertes a las 10 horas para prevenir el estacionamiento de vehículos a 45 grados, generando así posibles accidentes o golpes. Necesitaremos poder contar nuevamente con personal de salud, ambulancia y personal de inspección, inspectores de tránsito durante el recorrido. Desde esta institución educativa nos comprometemos al diálogo respecto a vialidad y circulación para la prevención de accidentes. Esto mismo será compartido con las familias y adultos que sabemos que van a acompañar a los niños. A su vez, también se informa que se entregará la nota correspondiente al personal del vivero municipal para dar aviso de los espacios que se van a utilizar. Aguardamos la confirmación de la favorable respuesta. Saludos cordiales, Laura González, director. Esta consideración, otorgar el corte de calle solicitado. Aprobado por unanimidad, se faculta a Secretaría redactar la ordenanza correspondiente y remitimos copia del Parlamento Ejecutivo para coordinar el acompañamiento. El Centro Educativo Complementario número 801. Coronel Dorrego, 7 de octubre de 2024. Señor Casiano Gutiérrez, presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Coronel Dorrego, su despacho. Por medio de la presente, nos dirigimos a usted en el marco de los festejos de los 75 años de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social que se celebran en el presente. En nuestra institución realizaremos un festival de música el día jueves 17 de octubre. La propuesta es brindar a la comunidad un momento de música y danzas, las cuales pretendemos que se desarrollen al aire libre, precisamente en la calle si el clima acompaña. Para tal motivo solicitamos tenga bien evaluar la posibilidad de cortar la calle Dinamarca entre San Martín y Avenida Santa Gada en los horarios de 8.45 a 11 y de 13.45 a 16 horas. Se adjunta el proyecto que fundamenta el evento. Sin más, saludamos a usted muy atentamente. Está a consideración otorgar el corte de calle solicitado. Aprobado por unanimidad, se faculta a Secretaría redactar la ordenanza correspondiente. Coronel Dorrego, 8 de octubre de 2024. Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego, Presidente señor Casiano Gutiérrez, su despacho. De mi mayor consideración, por medio de la presente, solicito hacer uso de licencia desde el día 14 al 19 de octubre del corriente año por razones personales. Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta, saluda a usted muy atentamente Ana Mercedes Gaña, concejal, Bloque Unión por la Patria. Está a consideración la solicitud de licencia de la concejal Gaña. Aprobado por unanimidad. Corresponde cubrir la vacante que se origina y encontrándose en la sala el ciudadano Gabriel Eduardo Iriarte, quien ha sido proclamado concejal suplente por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. Propongo conformar la Comisión de Poderes que fija el reglamento interno. Para dictaminarse el ciudadano reúne las condiciones exigidas por la Ley Orgánica Municipal y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Está a consideración. Aprobado por unanimidad. Propongo que la Comisión sea integrada por ambas presidencias de bloque y esta presidencia. Está a consideración.
Aprobado por unanimidad, pasamos a un breve cuarto intermedio.
Continuamos con la sesión. Según lo... Perdón. Le doy la palabra al miembro informante de la comisión. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Calle. Gracias. Se ha analizado la documentación respaldatoria, de la cual se desprende que el ciudadano Gabriel Eduardo Iriarte reúne las condiciones exigidas por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica Municipal para asumir el cargo de concejal. El ciudadano Iriarte ha elevado a la Comisión de Poderes el siguiente escrito. Por la presente, declaro no encontrarme alcanzado por las incompatibilidades e inhabilidades previstas por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica Municipal para el desempeño del cargo de concejal municipal, comprometiéndome a la brevedad a hacer uso de la opción en caso de quedar comprendido en las mismas, comunicando en forma inmediata esta circunstancia a este cuerpo, en los términos previstos por los artículos 53 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, artículos 8, 14 y concordantes de la Ley Orgánica Municipal. Elevo la presente a la Comisión de Poderes, convocada ad hoc en la sesión ordinaria celebrada el día 9 de octubre de 2024. Firmado Gabriel Eduardo Iriarte. Bien, según lo expuesto, corresponde tomar juramento al concejal suplente. Invito al señor Gabriel Eduardo Iriarte a acercarse a esta presidencia. Gabriel Eduardo Iriarte, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal para el que habéis sido elegido. Sí, juro. Sí, juro. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demanden. Cabe recordar que el concejal suplente desempeñará sus funciones entre los días 14 y 19 de octubre inclusive. Por secretaría se redactará el decreto correspondiente. Continuamos con la lectura de la correspondencia. De la Escuela Manuel Belgrano. Coronel Dorrego, 18 de septiembre de 2024. Al Consejo Deliberante, señor Casiano Gutiérrez, su despacho. De nuestra consideración, nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle tenga bien posibilitarnos el uso de instalaciones del vivero municipal. Nuestro pedido se sustenta en la propuesta de padres que organiza para el día 9 de noviembre la tradicional bicicaminata familiar desde las 11 horas hasta aproximadamente las 17 horas. Además, solicitamos el acompañamiento de personal de Inspección General del municipio durante el recorrido a realizarse desde nuestra institución, calle Lequerica y Costa, hasta las instalaciones del vivero municipal. Sin otro particular, saludamos muy atentamente a Adriana García, directora, nivel inicial y primario. Se toma conocimiento. También de la Escuela Manuel Belgrano. Coronel Dorrego, 9 de octubre de 2024. Al Consejo Deliberante, señor Casiano Gutiérrez, su despacho. De nuestra consideración, nos dirigimos a usted con el fin de solicitarle tenga bien posibilitarnos el corte de las calles Lequerica y Costa los días 9 y 10 a las 14 horas durante 20 minutos aproximadamente para un ensayo general y el día 10 de octubre a las 15:45 para la realización del acto del Día de la Diversidad Cultural. Nuestro pedido se sustenta en la necesidad de contar con un espacio aún mayor para el desarrollo de las danzas que llevarán a cabo los alumnos de primero B e nivel inicial. Sin otro particular, saludamos muy atentamente a Adriana García, directora. En labor parlamentaria se ha consensuado elevar esta nota al Departamento Ejecutivo. ¿Está a consideración? Aprobado. Aprobado por unanimidad. Punto 3 del orden del día. Comunicaciones. 3.1 del Departamento Ejecutivo. 3.1.1, comunicación número 19, promulgación de las ordenanzas número 4.580, 4.581, 4.582, 4.583 y 4.584/24. Se toma conocimiento.
Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Sola. Para solicitar autorización de una moción de privilegio por el fallecimiento del doctor Osvaldo Aníbal Crego. Esta consideración aprobada por unanimidad. Gracias. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el pasado 26 de septiembre falleció, como todos sabemos, el doctor Osvaldo Aníbal Crego. Sería redundante enumerar hoy en este recinto los momentos de la vida del doctor Crego. Fue un médico de profesión desde el año 1958 y desempeñó sus tareas con pasión durante décadas. Simultáneamente, asumió varios cargos públicos. Fue diputado provincial, fue intendente municipal y fue también integrante de este Consejo Deliberante. Como dije, no quiero detenerme en todas las cosas que hizo a lo largo de su carrera el doctor Osvaldo Crego, porque ya lo sabemos y conocemos todos y lo conoce toda la población también. Pero sí estoy seguro que este Consejo Deliberante debe hacer mención a su partida, a su memoria y a su compromiso con este pueblo y a su entrega permanente con nuestra comunidad. Ha recibido el respeto y reconocimiento de sus vecinos más allá de sus cargos. Ese respeto lo ganó por sus valores humanos, por su entrega, su solidaridad, su compromiso, su forma desinteresada, sincera y honesta en su andar cotidiano. El desprendimiento y colaboración fueron actos cotidianos en su vida. Como ejemplo, podemos mencionar el último acontecimiento, que fue el hecho de donar su vivienda familiar y su mueble para que se pueda... y sus muebles, perdón, para que funcione el hogar de día para personas mayores. También tenemos conocimientos de donaciones de inmuebles al taller protegido Vida Nueva de Coronel Dorrego y también a la guardería Mariposas, APAM. Todos los que estamos acá sabemos que no es fácil lograr la carrera política que logró el doctor Osvaldo Crego, por eso hago mención a esto y lo recalco. Los que empezamos, los que somos nuevos en esto, los que ya por ahí tienen su recorrido político, saben que no es fácil llegar a lograr todo lo que logró el doctor Crego. No es fácil que el voto popular te ampare durante tanto tiempo en diferentes cargos. Entonces, ese reconocimiento de este recinto creo que es mucho más importante. Por esto, señor presidente, creo que el pueblo todo de Coronel Dorrego lo recordará y desde este bloque acompañamos a sus familiares, a su hermano Hugo, a su hermana Alicia y a todos sus sobrinos, también a los amigos que tenía en Coronel Dorrego, y nos comprometemos a homenajearlo toda vez que sea posible, reivindicando su legado. Seguramente ya estará reunido con Alicia, una gran política de Coronel Dorrego, y también lo estará haciendo con Gustavo. Gracias, Osvaldo, que en paz descanses y será hasta siempre. Nada más, señor presidente, gracias. Muchas gracias. Punto 4 del orden del día. Dictámenes de comisiones. 4.1 de interpretación, petición y reglamento. 4.1.1 expediente número 207/24, honorable Consejo Deliberante. Proyecto de resolución solicitando a Cámara de Diputados aprobación de proyecto de ley referido a turismo rural. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Rosas. Gracias. De la Comisión de Interpretación, Petición y Reglamento. Corresponde expediente número 207/24. Visto que la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires ha dado media sanción al proyecto de ley E175-2024-2025 y considerando que el mismo propone dar un marco legal al desarrollo del turismo rural en el territorio de la Provincia de Buenos Aires a fin de posibilitar el acceso de todos los sectores sociales a la práctica del mismo, tendiendo a un uso creativo del tiempo libre y a la reafirmación de la identidad local, además de fomentar el desarrollo integral y cuidar el patrimonio natural y cultural de las zonas rurales, que se impulsa la creación de un programa provincial de turismo rural, tendiente a fortalecer las actividades turísticas en áreas rurales, promoviendo la colaboración entre municipios y prestadores locales para un turismo sostenible, que se apunta a diversificar la oferta turística, incrementando los ingresos de los propietarios y pobladores de estancias o predios rurales, incentivando la producción y mejora de los productos regionales, favoreciendo el asentamiento de la familia rural, logrando así revalorizar el patrimonio cultural y ambiental de la región.
que el turismo rural en nuestro país se desarrolla en más de un millar de establecimientos de diversos tipos, tamaños y categorías, tales como estancias, hoteles de campo, posadas, chacras o granjas, que los establecimientos rurales presentan características y opciones relacionadas con el ambiente físico natural donde están situados, en los que se puede descubrir y disfrutar de hermosos paisajes, cultura y gastronomía de la mano cálida de los pobladores de zonas rurales. Que el turismo aporta beneficios como generación de empleo, fuente de nuevos ingresos, redistribución de los ingresos internos entre regiones de un mismo país o países diferentes, ampliación de mercados para productos locales y aportes de divisas para las economías locales, regionales y nacionales. Que los principios claves de esta ley son: A. Derecho sociocultural. Se reconoce el derecho social y cultural de las personas al uso y disfrute de su tiempo libre. B. Sustentabilidad. Se propicia el desarrollo turístico sustentable, promoviendo el armónico funcionamiento de las actividades culturales, sociales y económicas de las sociedades locales y los espacios implicados. C. Protección del patrimonio natural y cultural. Se promueve y garantiza la protección y conservación de los recursos naturales y culturales, tangibles e intangibles, mediante la aplicación de herramientas que permitan la evaluación, monitoreo y mitigación de impactos. D. Accesibilidad. Se promueve la eliminación de los obstáculos que impidan el uso y disfrute de los atractivos y las actividades turísticas rurales para todos los individuos, incentivando la equiparación de oportunidades. Por todo ello, los integrantes de la comisión citada precedentemente someten a consideración el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero, solicitar a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el pronto tratamiento y aprobación del proyecto de ley que establece un marco legal para el desarrollo del turismo rural en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, obrante en expediente E175-2024-2025. Artículo segundo, comuníquese al Departamento Ejecutivo, demás que corresponda, dese al registro oficial y oportunamente archívese. Sala de Comisiones, 2 de octubre de 2024. Tiene la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Álvarez. Muchas gracias. Bueno, señor presidente, con satisfacción de que este proyecto hoy salga de comisiones con el acompañamiento de todo el cuerpo deliberativo. Como comentábamos en la sesión anterior y recientemente fue leído, este es un proyecto de ley que realmente es muy interesante para seguir apostando a diversificar la oferta turística rural de la provincia de Buenos Aires, enmarcarla dentro de un ámbito de protección del patrimonio natural y cultural, y creo que es muy importante seguir apoyando estas iniciativas, estos proyectos, sobre todo que el turismo rural hoy en día es un tipo de turismo alternativo que tiene una demanda creciente dentro de la provincia de Buenos Aires y se ofrecen productos realmente muy interesantes. No solamente estos productos turísticos se ofrecen en establecimientos rurales, sino también en pequeñas localidades rurales para, bueno, diversificar sus economías tradicionales y tener al turismo como un complemento. Nada más, señor presidente, muchas gracias. ¿Está a consideración? Aprobado. Aprobado por unanimidad. Punto 4.1.2, expediente número 216/24, Honorable Consejo Deliberante. Proyecto de ordenanza autorizando uso de espacios públicos a Peña Nativista. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Sola. Gracias. De la Comisión de Interpretación, Petición y Reglamento, corresponde al expediente número 0216/24. Visto la nota presentada por la Peña Nativista de Coronel Dorrego, mediante la cual informa sobre la realización de la edición número 65 de la Fiesta Provincial y la Tercera Fiesta Nacional de las Llanuras a desarrollarse entre los días 18 y 27 de octubre del corriente año, y considerando que la Peña Nativista es reconocida por ser un faro local, regional y nacional de la cultura de nuestra Pampa Surera, que detentan reconocimientos a nivel nacional por su aporte constante e invaluable a la cultura nuestra, motivo por el cual fueron galardonados con el carácter nacional de esta celebración, siendo una de las pocas de la región.
que la apertura se realizará, como viene aconteciendo en años anteriores, en el Centro Cultural, con el acto protocolar y un número musical que consigue año tras año que los artistas de renombre nacional logren un ligazón emocional e identitaria muy especial con nuestra comunidad, en la que se mezcla el carácter intimista, raigal y profundo de la música criolla con el especial y reconocido respeto que propina el público de nuestro medio, cuestión destacada habitualmente por los músicos cada vez que suben a un escenario reguense. Que el resto del desarrollo del cronograma cuenta con multiplicidad de actividades que durante el espacio de 2 semanas continúan bregando por nuestra cultura surera, en una misión en pos de conservar el sino de la cultura del sur de la provincia de Buenos Aires y el carácter invaluable de este aporte. Que la misma contará con eventos que denotan el germen cultivado desde los tiempos de aquellos pioneros que han plantado la esencia de esta fiesta que lleva más de 6 décadas abonando a nuestra identidad, como el desfile de carrozas y carruajes, la cabalgata criolla, el descubrimiento de una referencia histórica, el homenaje a los paisanos desaparecidos, el desarrollo de espectáculos musicales y danzas típicas. Que se realizará la típica Semana Cultural, en la que a través de actividades de tipo educativas, históricas, literarias, musicales, audiovisuales y demás muestras relacionadas al tradicionalismo, se buscará mantener presente nuestra llama surera, tan inherente a nuestra raíz identitaria territorial. También el certamen de preguntas y respuestas, el cual girará en torno a la figura del mate, abonando desde la cultura del fomento al conocimiento, adentrar a las nuevas generaciones en el mundo de la surería, el cual no es lejano a ellos, sino más bien la circunda, por lo cual es fundamental que aprendan estos valores tan cercanos a su ser. Que la Peña Nativista solicita la autorización de uso de espacios públicos para el desarrollo de la fiesta, así como el emplazamiento de fogones y puestos pilcheros con artículos regionales tradicionalistas. Que la Municipalidad de Coronel Dorrego, a través de ambos departamentos, apoya la realización de este evento buscando continuar este legado y apostando a que se perpetúe tanto el festejo como los valores que exprofesa, recibiendo con total beneplácito la realización de esta nueva edición de la Fiesta Nacional de las Llanuras. Por todo ello, los integrantes de la comisión citada precedentemente someten a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero, declárese de interés municipal la programación de actos que desarrollará la Peña Nativista de Coronel Dorrego con motivo de celebrar la edición número 65 de la Fiesta Provincial de las Llanuras y Tercera Fiesta de las Llanuras, de Tercera Fiesta Nacional de las Llanuras, perdón. Artículo segundo, autorícese a la entidad organizadora a utilizar los siguientes espacios públicos donde se llevarán a cabo los distintos eventos de acuerdo al programa dispuesto. Plaza Central, Coronel Manuel Dorrego, calles de esta ciudad, caminos vecinales de dominio municipal, Casa de la Cultura y Centro Cultural. Artículo tercero, dispónese la autorización concedida por el artículo precedente para los días comprendidos entre el 18 y el 27 de octubre del corriente año. Artículo cuarto, dispónese que la Peña Nativista de Coronel Dorrego asume por sí en forma exclusiva y excluyente la responsabilidad de la seguridad y control del comportamiento de los participantes y público asistente, como asimismo de todo tipo de daños materiales y o personales que pudieran producirse con motivo y o en ocasión del desarrollo de los eventos. Garantizará la higiene y orden del lugar otorgado mediante la colocación de baños químicos, cestos de residuos y todo aquello que considere oportuno. El cuidado de los espacios verdes y su entorno debiendo cumplir con las normas y ordenanzas vigentes. Artículo quinto. Dispóngase que la entidad garantice el respeto y cuidado de los caballos que participarán en la competencia mediante el control de un médico veterinario en caso de ser necesario. Artículo sexto. Prohíbase la extracción de árboles, cualquiera sea su ubicación y o argumento invocado, la instalación de carpas, casas rodantes o cualquier otro elemento que sirva de morada a turistas o visitantes, obstruir las sendas diagonales y o demarcaciones peatonales internas de la Plaza Central y rampas de las esquinas de las calles para permitir el desplazamiento oportuno de personas, especialmente los adultos mayores, personas con movilidad reducida. Deteriorar los espacios verdes, bancos, monumentos. Utilizar los monumentos o mobiliarios urbanos como anclaje de puestos o similares. Artículo séptimo, determínese que aquellos vendedores ambulantes, artesanos residentes o no residentes en el distrito que posean autorización cumplimentando las ordenanzas vigentes podrán instalarse durante el lapso de duración de la fiesta en los lugares que estipulen los organizadores.
Artículo 8. Permite hacer acceso de camiones y animales al predio ubicado en el Parque de la Democracia, debiendo realizarse indefectiblemente por la entrada noreste al solo efecto del ingreso al campo de domas. Artículo 9. Determínese que la entidad organizadora requerirá de las fuerzas policiales competentes la colaboración para el mejor resguardo de la seguridad y ordenamiento en los actos que se le autorizan por la presente ordenanza. Artículo 10. Determínese que la entidad organizadora será responsable de todas las obligaciones que surjan de la organización de los eventos autorizados. Artículo 11. Establezcase en el caso de corresponder, la entidad autorizadora deberá abonar las contribuciones establecidas a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, SADAIC. Artículo 12. Sanciónese el incumplimiento de la presente ordenanza, quedando el Departamento Ejecutivo facultado a aplicar las sanciones de rigor establecidas en el marco regulatorio vigente. Artículo 13. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, de más que corresponda, dese al registro oficial y oportunamente archívese. Sala de Comisiones, octubre 2 de 2024. Está a consideración la aprobación del proyecto. Aprobado por unanimidad. Punto 4.1.3. Expediente número 217/24. Honorable Consejo Deliberante. Proyecto de ordenanza autorizando a Peña Nativista colocar referencia histórica. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Rosas. Gracias. De la Comisión de Interpretación, Petición y Reglamento. Corresponde expediente número 217/24. Visto la solicitud de la Peña Nativista de Coronel Dorrego de colocar una referencia histórica a razón de los aros que oficiaron antaño como amarraderos, y considerando que dichas argollas de hierro cumplieron su función en tiempos donde proliferaba el caballo como método de transporte, como así también los carros impulsados por los mismos, que en nuestros paisajes rurales de la llanura pampeana, en la que estamos inmersos, la figura del caballo y los quehaceres relacionados a su cotidianidad son parte fundamental de nuestra construcción identitaria, que ha sido el caballo el punto nodal que ha unido nuestras distancias desde tiempos lejanos, que según afirma la institución solicitante a la fecha, estos anillos siguen presentes en el paisaje de nuestra ciudad cabecera, encontrándose en diferentes puntos del ejido urbano. Por todo ello, los integrantes de la comisión citada precedentemente someten a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Dispónese la colocación de una referencia histórica en el frente del inmueble identificado catastralmente como circunscripción 1, sección B, manzana 9, parcela 18D, partida número 31.185. Artículo 2. La referencia autorizada en el artículo anterior rezará: aquí, uno de los aros de hierro que utilizasen nuestros paisanos para atar caballos o carros en las pausas de sus recorridos durante los albores de nuestra fundación, épocas donde no había más que tiempo y distancia para abrazar esta llanura. Artículo 3. El acto de descubrimiento se llevará a cabo en el marco de la celebración de la tercera fiesta nacional, 65ª Fiesta Provincial de las Llanuras, el día 19 de octubre de 2024. Artículo 4. Los gastos que demanden la implementación de la presente ordenanza serán imputados a la partida de gastos correspondiente. Artículo 5. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, de más que corresponda, dese al registro oficial y oportunamente archívese. Sala de Comisiones, 2 de octubre de 2024. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Sorzano. Bueno, una referencia histórica más que lleva adelante la Peña Nativista de Coronel Dorrego, sin duda refleja nuestro antepasado, nuestra historia tradicionalista, y que seguramente... Hola. Hola. Bueno, sí, como decía, que refleja nuestra cultura tradicionalista
y bueno, nuestra historia. Ya van más de 10 reseñas que la Peña Nativista lleva adelante. Por nombrar algunas, podemos decir la plazoleta Pedro Iribarne, la plazoleta Gancho Pía, la Manuelita, lo de Barda, el boliche de Fradejas, el paraje La Fe en el Puente de Fierro y algunas más que reflejan personas y lugares emblemáticos de nuestro distrito. En este caso estamos resaltando estos aros de hierro, que hoy quedan muy poquitos, como ya lo hemos comentado, pero bueno, antes eran varios esos aros de hierro, como se decía en la lectura del proyecto, donde nuestros paisanos amarraban sus caballos en los lugares de encuentro de nuestro querido pueblo. Así que bueno, simplemente felicitar a la Peña Nativista por llevar adelante esta temática, recordando a personas que han dejado una huella en los valores tradicionales y por supuesto también remarcando y recordando esos lugares con un profundo arraigo cultural. Así que instamos a que la Peña Nativista siga por este camino. Nada más, señor presidente. Bien, antes de continuar con el debate, acabamos de ver que no tiene la fecha la referencia. Pongo a consideración agregar la fecha en el texto. ¿Está a consideración? Bien, y pongo a consideración la aprobación del proyecto. Aprobado por unanimidad. Punto 4.1.4, expediente número 218/24, Honorable Consejo Deliberante. Proyecto de ordenanza autorizando uso de espacio público a taller protegido de producción Sembrando Amor. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Rosas. Gracias. De la Comisión de Interpretación, Petición y Reglamento. Corresponde expediente número 218/24. Visto la nota elevada a este Consejo Deliberante por el taller protegido de producción Sembrando Amor de la localidad de Oriente y considerando que la institución informa sobre la realización de la primera carrera por la inclusión Sembrando Huellas de Amor, que el evento se prevé realizar el próximo 13 de octubre, contemplando dos circuitos. Que este Consejo Deliberante apoya la iniciativa que, más allá de la propia actividad deportiva, implica la inclusión, participación comunitaria y apoyo a la institución organizadora. Por todo ello, los integrantes de la Comisión de Interpretación, Petición y Reglamento someten a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero, autorízase al taller protegido de producción Sembrando Amor de la localidad de Oriente a realizar la primera carrera por la inclusión denominada Sembrando Huellas de Amor. Artículo segundo, la autorización dispuesta en el artículo primero lo es para el día 13 de octubre de 2024 entre las 9 y las 14 horas en el circuito comprendido entre las calles Juan Bautista Alberdi, Rivadavia, entre Juan Bautista Alberdi y Vicente López y demás calles afectadas al circuito que se detallan en planos que forman parte de la presente. Artículo tercero, la Delegación Municipal de Oriente, mediante las áreas que crea conveniente afectar, dispondrá los mecanismos para brindar la seguridad necesaria durante la organización del evento. Artículo cuarto, la entidad organizadora asume la responsabilidad de la seguridad y control del comportamiento de los participantes y público. Artículo quinto, comuníquese al Departamento Ejecutivo, de más que corresponda, desde el registro oficial y oportunamente archívese. Sala de Comisiones, 3 de octubre de 2024. Esta consideración, aprobado por unanimidad. Punto 4.2, de las comisiones de interpretación, petición y reglamento, educación y cultura. 4.2.1, expediente número 211/24, honorable consejo deliberante. Proyecto de ordenanza adhiriendo al programa Puentes. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Halle. Gracias. Las comisiones de interpretación, petición y reglamento, educación y cultura. Visto el programa Puentes, destinado a la integración territorial universitaria, desarrollado por la provincia de Buenos Aires, y considerando que en los últimos 20 años el desarrollo del sistema universitario nacional y provincial en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se ha orientado a los centros de mayor densidad poblacional y ha resultado ser un instrumento de fortalecimiento de la inclusión educativa universitaria.
que el Poder Ejecutivo Provincial ha llevado a cabo diversas medidas tendientes a colaborar con el sistema universitario en el incremento de las oportunidades de acceso a la educación superior universitaria en el territorio provincial, a fin de atender las prioridades y demandas en orden al desarrollo integral de regiones y localidades provinciales, favoreciendo el arraigo de las ciudadanos y ciudadanas que existen desde las universidades nacionales y provinciales diversas experiencias de desarrollo de centros universitarios y unidades académicas orientadas a la diseminación territorial de las ofertas educativas universitarias, que por decreto número 122/2020 se creó el Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario Científico, cuyo objeto principal resulta articular las capacidades de las instituciones del ámbito universitario y científico con asiento en la provincia de Buenos Aires con la Administración Pública Provincial, que por su parte, el Plan de Reconstrucción y Transformación de la Provincia de Buenos Aires, diseñado en su oportunidad por el Gobierno Provincial, posee entre sus prioridades la reparación de la provincia y la recuperación de la senda del desarrollo, el crecimiento y el empleo, y fundamentalmente la mejora sustancial de la calidad de vida de los y las bonaerenses. Que, en ese marco, el Plan de Integración Territorial Universitaria Puentes busca garantizar para las y los bonaerenses la igualdad de derechos en el acceso a la educación universitaria, que, concretamente, tiene por objeto el incremento de las oportunidades de acceso a la educación superior universitaria para la atención de prioridades y demandas en orden al desarrollo integral de regiones y localidades de acuerdo a las principales características del sistema de educación superior universitario regional y su estructura socioproductiva, a través de los programas fundamentales destinados al cumplimiento de su objeto: ampliación de oferta académica y creación de centros de formación universitaria, que a través del decreto número 2538/22 se modificó el objeto del Plan Puentes, extendiendo la cobertura territorial de la oferta académica universitaria a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, que en los distritos que adhieren al programa, el Estado provincial subsidia carreras orientadas al desarrollo de actividades productivas y de servicios, abarcando diplomaturas, tecnicaturas y licenciaturas con modalidad presencial, semipresencial y virtual. Que, en tal sentido, los centros de formación universitaria previstos en el programa se constituirán como ámbitos en los cuales las diferentes universidades provinciales y o universidades nacionales con asiento en el territorio de la provincia desarrollarán diferentes tipos de actividades académicas, entre ellas el dictado de carreras de grado, posgrado y capacitaciones, así como también la realización de seminarios, congresos, conferencias y o cualquier otro evento de carácter académico. Que estos centros deberán funcionar en espacios existentes destinados al efecto o se podrá acordar la colaboración de la provincia a través de la Jefatura de Asesores del Gobernador para la puesta en funcionamiento en espacios acordes a las necesidades. Que el presente programa constituye la oportunidad de facilitar el acceso a la educación universitaria por parte de todos los habitantes del municipio de Coronel Dorrego, teniendo en cuenta las dificultades que afrontan las estudiantes y sus familias para que aquellas puedan avanzar en el desarrollo de su educación formal. Por todo ello, los integrantes de las comisiones antes citadas someten a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero. Adhiérase el municipio de Coronel Dorrego el programa de integración territorial universitaria Puentes, con el objeto de ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior universitaria en nuestro municipio. Artículo segundo. Créase la Comisión de Fomento de la Educación Superior, la que estará integrada de la siguiente manera: el Intendente Municipal, quien presidirá la misma, el Director de Cultura, el Director de Obras Públicas, el Presidente del Honorable Consejo Deliberante y un concejal por cada bloque que lo integre. Artículo tercero, comuníquese al Departamento Ejecutivo temas que corresponda de ese registro oficial y oportunamente archívese. Sala de Comisiones, 7 de octubre
de 2024. Señor Presidente, bueno, este proyecto que ingresó en la sesión anterior, que se trabajó en comisiones, haciéndole una modificación respecto a la creación de los integrantes en la creación de la Comisión de Fomento de la Educación Superior. Como claramente se ha dicho en la sesión anterior y lo volvemos a repetir, y queda claro en el relato que integra los considerandos, lo que se busca es el acceso a la educación universitaria de todos los habitantes del distrito de Coronel Dorrego. La provincia de Buenos Aires, con este programa, integra los municipios y acerca la educación superior a todos quienes vivimos en lugares más distantes, teniendo la oportunidad del acceso a carreras que quizás, estando en lugares tan pequeños y alejados, no podemos acceder. Se podrá realizar por convenios que hacen con diferentes universidades que existen en la provincia de Buenos Aires, tanto universidades nacionales como universidades provinciales, a diferentes carreras, programas, carreras de grado, posgrado, especializaciones. Y al hablar de esto, al hablar de permitir el acceso, de acercarnos a la formación, a la preparación, de forjar un futuro de todos los que vivimos en lugares pequeños, distantes, que carecemos por ahí de la cercanía de una universidad o que debemos trasladarnos para poder tener la formación adecuada, no podemos menos que hacer un paralelismo con lo que ha ocurrido en el día de hoy en el Congreso de la Nación, en una sesión bochornosa, en donde algunos diputados le han dado la espalda a la educación universitaria. Se ha apoyado el veto al financiamiento educativo universitario y con ello se ha dado la espalda, la verdad, a todos los argentinos. Obviamente, faltó dignidad. Quienes apoyaron el veto de la presidencia no tuvieron dignidad. Le dieron la espalda a miles y miles de argentinos. Es hora de que, bueno, de que la comunidad se replantee, que se piense, que no nos tenemos que acostumbrar a este actuar, a este desenvolvimiento que está teniendo el gobierno nacional, que ignorando o avasallando o interponiéndose en las decisiones del Congreso, veta las mismas y lamentablemente tiene acompañamiento en ese actuar. Lamentamos profundamente lo ocurrido, vemos con preocupación cuál va a ser el destino de quienes apelamos a la educación. Y me fue inevitable hacer el paralelismo porque lo que estamos aprobando aquí en este momento con este proyecto es ni más ni menos que el acceso a la educación universitaria pública. Nada más, señor Presidente. Esta consideración aprobada por unanimidad. Punto 5 del orden del día. Asuntos centrados. 5.1 del Departamento Ejecutivo. 5.1.1 expediente número 222/24 Honorable Consejo Deliberante. Proyecto de ordenanza autorizando construcción de monumento en localidad de Oriente. Por Secretaría se dará lectura a la nota de elevación. Coronel Dorrego, 7 de octubre de 2024. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, señor Casiano Esteban Gutiérrez, su despacho. De mi consideración. Por la presente elevo a usted proyecto de ordenanza autorizando al Departamento Ejecutivo a construir un monumento en la rotonda ubicada en la intersección de las avenidas Santa Marina y San Martín de la localidad de Oriente. Sin más, saludo a usted y demás integrantes del cuerpo, contador Juan Carlos Chalde, Intendente Municipal.
Se ha consensuado en labor parlamentaria tratar el día de hoy este proyecto. Propongo el pase a las comisiones de interpretación, petición, reglamento, presupuesto y hacienda, obras y servicios públicos para un tratamiento inmediato. Aprobado por unanimidad, hacemos un breve cuarto intermedio para redactar el dictamen.
Continuamos con la sesión. Tiene la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Álvarez. De las comisiones Interpretación, Petición y Reglamento, Presupuesto y Hacienda, Obras y Servicios Públicos. Corresponde expediente número 0222/24. Visto, la rotonda ubicada en la intersección de las avenidas Santa Marina y San Martín de la localidad de Oriente, y considerando que este espacio se constituye un paso obligado para quienes se dirigen hacia el balneario Marisol, que son conocidos por todos los innumerables atractivos naturales con que cuenta nuestro distrito, sobre todo en la zona de la localidad de Oriente y el propio balneario Marisol, que se cree oportuno exponer de manera física un monumento que simbolice los atractivos turísticos y naturales de nuestro distrito. Que analizada la posibilidad con instituciones de la localidad de Oriente, se ha consensuado la instalación de un monumento que represente nuestros paisajes. Que en este sentido, se ha dispuesto la instalación de un monumento que represente la Cascada Cifuentes, el salto de agua más alto de la provincia de Buenos Aires, la represa de la ex usina hidroeléctrica y el Puente Viejo. Que la obra constituiría un nuevo atractivo para el lugar, mostrando la rica geografía y constituyéndose en un icono irrefutable de la personalidad de ese lugar, tanto para los vecinos como para los visitantes. Que según la memoria descriptiva elaborada por la Dirección de Obras Públicas, el diseño se basa en módulos de hormigón apilados de tal forma que generen una cascada de agua por sus cuatro lados. Que para lograr ese efecto se inicia con una pileta que recircula el agua mediante una bomba sumergible revestido con piedras que simulan los acantilados del río, y para que no se note un efecto nocturno se dotará con iluminación escondida y reflectiva. Por todo ello, los integrantes de las comisiones antes citadas someten a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero. Autorízase al Departamento Ejecutivo a construir un monumento en la rotonda ubicada en la intersección de las avenidas Santa Marina y San Martín de la localidad de Oriente. Artículo segundo. La construcción autorizada estará basada en módulos de hormigón apilados de tal forma que generen una cascada de agua por sus cuatro lados, revestido de piedras e iluminados, simbolizando de esta manera la Cascada Cifuentes, la ex usina hidroeléctrica y el Puente Viejo. Artículo tercero, los gastos que demande el cumplimiento de la presente se imputarán a la partida presupuestaria que corresponda. Artículo cuarto, comuníquese al Departamento Ejecutivo, de más que corresponda, dése al registro oficial y oportunamente archívese. Sala de comisiones, 9 de octubre de 2024. Tiene la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal San Vicente. Gracias. Bueno, señor presidente, celebramos hoy que Oriente va a tener otro atractivo más, una rotonda con algo significativo de la localidad de Oriente, turístico, que surge, bueno, venía de larga data, ya desde el año pasado dando vueltas. No se le podía buscar la vuelta porque había muchos vecinos que querían que San Martín volviese al lugar original, que era esa rotonda donde había sido colocado el busto de San Martín en sus inicios, que luego fue trasladado a la plaza. Y otros vecinos, lógicamente, querían otra cosa o otra estructura. Respecto a eso, se tomó la decisión el Ejecutivo Municipal, en conjunto con Obras Públicas, en hacer varios bosquejos de qué podrían ser representativos del lugar. Uno de ellos era la antorcha estudiantil, otro las dos, la cascada de Cifuentes y la ex usina, el Puente Viejo y el busto de San Martín. Para eso se buscó el consenso del pueblo, que en realidad lo que más identifica a un pueblo son las instituciones. Entonces el intendente municipal tomó esa decisión junto con el delegado de la delegación de Oriente de citar a todas las instituciones a la delegación para deliberar del tema, no solo para tratar los bosquejos que ya llevaba Obras Públicas, sino también por si había alguna otra idea que podría ser potable para ese lugar. Y bueno, en conjunto definieron que sería ideal lo que hoy se está haciendo, la cascada y la ex usina. Y bueno, hoy se está llevando a cabo, esperemos que esto pronto esté terminado. Creemos que va a ser un atractivo más, algo lindo, algo con circulación de agua, algo que realmente embellece un pueblo. Así que bueno,
celebramos esto, estamos próximos al aniversario de Oriente, que es mañana, los 113 años, así que, bueno, otro atractivo más para la ciudad. Nada más, señor presidente. Esta consideración. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Punto 5.1.2. Expediente número 228/24, Honorable Consejo Deliberante. Proyecto de ordenanza aceptando donación del señor Agriel. Por secretaría se dará lectura a la nota de elevación. Coronel Dorrego, octubre 7 de 2024. Señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante, señor Casiano Esteban Gutiérrez, su despacho. De mi consideración, por la presente elevo usted proyecto de ordenanza para aceptar la donación ofrecida por el señor Juan José Agrielo por la suma de pesos 500.000 para ser destinado al geriátrico municipal del Perdido de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Sin más, saludo a usted y demás integrantes del cuerpo, contador Juan Carlos Chalde, intendente municipal. Tal como se ha consensuado en la labor parlamentaria, pongo a consideración el tratamiento sobre tablas. Aprobado. Aprobado por unanimidad, por secretaría se dará lectura al proyecto. Visto la nota elevada por el señor Juan José Agrielo, DNI 5.499.057, donando la suma de 500.000 pesos para el geriátrico municipal del Perdido y considerando que el señor Juan José Agrielo es nativo del Perdido y aunque hace mucho tiempo que no vive en la localidad, nunca dejó de tener contacto ya que parte de su familia aún sigue viviendo allí. Que manifiesta en su carta dirigida al intendente municipal que motiva la donación un reconocimiento a la importancia que tiene para los adultos mayores la contención y atención que allí reciben. Que este municipio aprecia y reconoce la donación recibida por el ex vecino Juan José Agrielo, valorando por igual el esfuerzo que vienen realizando de diferentes maneras otros vecinos de nuestra comunidad con el fin de acompañar el trabajo que vienen realizando todo el equipo del geriátrico del Perdido. Que de acuerdo al artículo 57 de la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde al Consejo Deliberante aceptar o rechazar las donaciones ofrecidas. Por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante, en uso de facultades que le son propias, dicta la siguiente ordenanza. Acéptase la donación de pesos 500.000 ofrecida por el señor Juan José Agrielo para ser destinado al geriátrico municipal del Perdido. Artículo 2. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, demás que corresponda, desde el registro oficial y oportunamente archívese. Si hay algún concejal quiere hacer uso de la palabra, esperamos al concejal San Vicente un segundo y ponemos a consideración el proyecto. Está a consideración la aprobación del proyecto de ordenanza. Aprobado por unanimidad. 5.2 del bloque de concejales UCR Juntos por el Cambio. 5.2.1, expediente número 229/24, Honorable Consejo Deliberante. Proyecto de ordenanza adhiriendo a Ley 15.276. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Rojo. Gracias. Del bloque UCR Juntos por el Cambio. Visto la ley provincial número 15.276, establece la capacitación obligatoria en desarrollo sostenible y en materia ambiental para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en el ámbito de los tres poderes del Estado provincial y considerando que la citada ley, conocida como Ley Yolanda, fue sancionada en adhesión a la Ley Nacional número 27.592, también conocida bajo la misma denominación, que la misma lleva su nombre en homenaje a Yolanda Ortiz, tucumana, doctora en química, quien fuese la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina en la década del 70. Que dicha ley tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñan en la función pública. Que asimismo, su implementación permitirá que los funcionarios públicos consideren la importancia de los temas ambientales en el diseño y la puesta en marcha de políticas públicas. Que desde este cuerpo deliberativo se ha tenido muy presente el cuidado del medio ambiente
y se han propuesto acciones tendientes para lograrlo, sancionando normativas sobre el cuidado del medio ambiente, separación y tratamiento de residuos, disposición para su separación, la instalación de la planta de separación de residuos domiciliarios, reposición de especies arbóreas, reacondicionamiento o creación de espacios verdes, entre las principales. Que el eje de estas normativas locales ha sido apostar al cuidado del medio ambiente, buscando la concientización de la comunidad toda. Que cada uno de los habitantes de este suelo somos responsables de concientizar y tomar conciencia respecto a la necesidad imperiosa del cuidado del medio ambiente y de sostener hábitos y conductas sustentables que protejan nuestro planeta. Es vital la educación ambiental, cuyo énfasis se encuentra sostenido principalmente en el cambio climático, la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, la eficiencia energética y energías renovables y la gestión racional de los bienes naturales. Que la educación ambiental promueve procesos de construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibilitan la formación hacia un desarrollo sostenible basado en la equidad, la justicia social y el respeto por la diversidad biológica y natural. Por todo ello, el bloque de concejales UCR Juntos por el Cambio somete a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero, adhiérase el partido de Coronel Dorrego a la Ley Provincial número 15.276, que establece la capacitación obligatoria en desarrollo sostenible y ambiente para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Artículo segundo, dispónese la realización de una capacitación obligatoria en materia ambiental y desarrollo sustentable para todas las personas que se desempeñen en el ámbito municipal, en todas las funciones y jerarquías, en forma permanente o transitoria, tanto dependientes del Departamento Ejecutivo como deliberativo. Artículo tercero, el Departamento Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente. Artículo cuarto, serán funciones de la autoridad de aplicación. A. Establecer las directrices y ejes temáticos sobre los que se desarrollará la capacitación. B. Instrumentar los mecanismos necesarios que incluyan a la totalidad de las dependencias municipales. C. Establecer el cronograma correspondiente de manera tal de asegurar la presencia de los agentes involucrados. D. Elaborar un informe anual con las estadísticas de las capacitaciones y actualizaciones logradas. Artículo quinto. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente se imputarán a la partida presupuestaria correspondiente. Artículo sexto. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, de más que corresponda, desde el registro oficial y oportunamente archívese. Sala de bloque, 8 de octubre de 2024. Señor Presidente, este es un proyecto de ordenanza que elaboramos con la finalidad de seguir sumando acciones o propuestas para continuar trabajando en favorecer el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable, sostenible, como figura en el proyecto. Desde este cuerpo, como se menciona, hemos apostado con distintas normativas al cuidado del medio ambiente, a la separación de residuos y sobre todo a la concientización de toda la comunidad. Y muchas veces nos hemos encontrado trabajando en las comisiones viendo la necesidad y la importancia de que seamos nosotros mismos los que demos el ejemplo y los que empecemos por casa a tomar conciencia y también a reproducir estas pequeñas acciones que en definitiva y con el correr del tiempo van a hacer que sean grandes acciones para el cuidado del medio ambiente. También tomamos en consideración que a partir de la asunción de la actual gestión municipal, la Secretaría Técnica tuvo una nueva denominación, se denomina Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos. La verdad que eso es una gran incorporación que ha hecho el Departamento Ejecutivo porque entendemos también desde este cuerpo que apuesta el Ejecutivo a poder trabajar en estas cuestiones y la verdad es que todas las propuestas que se han acercado desde este cuerpo han sido vistas con buenos ojos. Y bueno, ese es el motivo por el cual hemos decidido presentar este proyecto que implica una capacitación a todos los empleados municipales que trabajen en el Departamento Ejecutivo y en el Deliberativo con la intención de empezar a tener educación ambiental y de empezar a sumar estas pequeñas acciones. Como se ha consensuado en labor parlamentaria, sabemos que desde el Bloque de Unión por la Patria
se va a acompañar este proyecto de ordenanza, así que lo vemos con muy buenos ojos. Y como propone el artículo 4, dejamos la libertad de acción a la autoridad de aplicación de la presente para que puedan organizar esta capacitación. Sabemos que no es fácil, ya hemos tenido antecedentes de este tipo de capacitaciones a todos los empleados, como fue la aprobación de la ley Micaela con otra temática, pero la verdad es que es un trabajo arduo capacitar a todos los empleados municipales. Así que bueno, dejamos la libertad de acción para que desde el Departamento Ejecutivo se pueda organizar y se pueda llevar a cabo. Nada más, señor Presidente. Pido la palabra, señor Presidente. Tiene la palabra la concejal Flores. Gracias. Sí, es para, como bien mencionó la concejal Rosas, acompañar este proyecto de este bloque, aprobándolo. Me quedo con una frase que dijo de sumar acciones. Desde este bloque hemos impulsado varios proyectos relacionados al medio ambiente, la concientización en la sociedad, optimizar los recursos municipales para poder recolectar los residuos, la separación, eso se dejó de hacer. Identificar cestos para separar en la comunidad y que sea simple a la hora de que ingrese a la planta de reciclado. Instalar en clubes e instituciones deportivas cestos con identificación también para la separación. Creo que esta capacitación es importante, como así todas las que se han propuesto hasta hoy, y que cada una de ellas contribuye a un mejor medio ambiente, a poder ser conscientes a la hora de generar residuos y sus depósitos. Es por eso que este bloque acompaña esta iniciativa y todas las aprobadas hasta el día de hoy que quizás faltan llevar a cabo. Nada más, señor Presidente. Esta consideración aprobado. Aprobado por unanimidad. Punto 5.2.2, expediente número 230/24, Honorable Consejo Deliberante. Proyecto de resolución solicitando reparar tramo de Ruta Nacional 3. Pido la palabra, señor Presidente. Tiene la palabra el concejal Sorzano. Del bloque UCR Juntos. Visto el estado en que se encuentra el pavimento asfáltico de la Ruta Nacional número 3, específicamente en algunos tramos, y considerando que entre el kilómetro 600 y 601 pueden observarse profundos deterioros que constituyen un claro riesgo a la seguridad vial, que sabido es el alto tránsito que recibe esta ruta nacional en toda época del año, máxime aun cuando se aproxima la época estival y de cosecha, que el trayecto de la ruta que pasa por nuestro distrito ve incrementado su tránsito por cuando constituye una vía para acceder a puntos turísticos de marcada afluencia, que con la finalidad de prevenir mayores accidentes de tránsito, se cree oportuno requerir a las autoridades competentes intervengan realizando las reparaciones necesarias. Por todo ello, el bloque UCR Juntos somete a consideración el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero, solicitar a las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad realice tareas de mantenimiento y reparación sobre la Ruta Nacional número 3, concretamente sobre el tramo del kilómetro 600 a 601. Artículo 2. Comuníquese al Departamento Ejecutivo, de más que corresponda, dese el registro oficial y oportunamente archívese. Sala de bloque, 7 de octubre de 2024. Señor Presidente, esta es una resolución sencilla, pero no por eso menos importante, sobre todo por el lugar que estamos, por la importancia que tiene el lugar que estamos mencionando, una ruta nacional, en este caso la ruta número 3. Hemos observado que, viniendo en dirección, digamos, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, en la bajada hacia Las Mostazas, en esa recta hay 3 o 4 pozos importantes. Yo en este último mes he viajado varias veces para ese lugar y lo he comprobado. Ayer mismo estaban esos pozos, así que bueno, la idea es de poder llevar adelante estos arreglos. Es un sector que de esta manera se transforma en un sector muy peligroso para transitar. Se viene la temporada de verano, sabemos del movimiento que tiene esta ruta, se viene la época de cosecha y necesitamos que esta zona se verifique, que se atienda lo antes posible. Planteamos esta resolución en este sector, pero seguramente hemos observado y han observado todos que desde el kilómetro 605 hasta el 600 prácticamente la ruta está muy complicada. Sabemos que
que el presupuesto seguramente nacional también está complicado como para realizar un trabajo integral en la ruta, pero nosotros debemos estar atentos al transitar de nuestro distrito para poder pedir a Vialidad Nacional que solucione los problemas, sobre todo de nuestro distrito. Siempre hemos presentado resoluciones a Vialidad Nacional desde el cuerpo con respecto a dársenas de acceso, a entradas a las localidades, a luminaria. Y bueno, en este caso necesitamos que esto tenga una rápida acción. Sabemos también que la empresa Vial Agro está llevando adelante este tramo de ruta desde La Manuelita hasta Aparicio. Está trabajando en este momento, se está adelantando. Es un tramo de 40 kilómetros que es muy representativo para nuestro transitar. Y bueno, seguramente en un tiempo, esperemos que no sea muy lejano, poderlo verlo realidad. Así que, bueno, aprovechar quizás podría ser una vía que esta empresa que está tan cerca a este sector que estamos mencionando, Vial Agro, por alguna vía administrativa o algo por el estilo, podamos llegar a poder tener el arreglo de esta zona y, bueno, y seguramente un repaso de la ruta en lo que concierne a todo nuestro distrito. Nada más, señor presidente. ¿Está a consideración? Aprobado. Aprobado por unanimidad. Punto 5.3 del bloque de concejales Unión por la Patria. 5.3.1, expediente número 223/24, Honorable Consejo Deliberante. Proyecto de ordenanza creando programa municipal de cuidado integral de niños con cáncer. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Brusa. Gracias, señor presidente. Del bloque de concejales de Unión por la Patria. Vista la necesidad de realizar un abordaje integral de los pacientes oncológicos hasta los 18 años del partido con el Dorrego, con el acompañamiento del Estado municipal en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a la Ley 23.849 del 27 de septiembre de 1990 y a la Convención Internacional sobre los Derechos de Niños y, considerando que en Argentina, según dato del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino, ROA, entidad que tiene como objetivo principal la coordinación y centralización de información para realizar análisis estadísticos de lo que sucede a escala local, regional, provincial y nacional, anualmente más de 1.500 niños y niñas menores de 19 años son diagnosticados con cáncer, lo que equivale en promedio a casi 4 casos por día. Que la detección temprana y el acceso a un tratamiento adecuado es esencial para hacer frente a esta enfermedad potencialmente curable, ya que actualmente la tasa de supervivencia es de más del 70% en menores de edad. Que es sumamente importante garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes del distrito de Coronel Dorrego cuenten con las mismas posibilidades, es decir, lograr un diagnóstico en tiempo y forma, promover que la obtención de medicamentos se dé según lo que indica la guía de tratamiento, contar con los recursos necesarios y con el soporte y apoyo emocional que el niño, niña y o adolescente necesita. Que según el texto de la Convención de Derechos del Niño y la Niña, al que Argentina adhirió mediante la Ley 23.849 del 27 de septiembre de 1990, reconoce los derechos humanos de todas las personas menores de 18 años y obliga a los gobiernos a cumplirlos, y es por ello que los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños es un compromiso que tienen con la sociedad nuestros gobernantes. Que en la provincia no todas las localidades cuentan con especialidad de oncopediatría, por lo que las pacientes y su acompañante deben trasladarse para el diagnóstico, tratamiento y controles de los niños, niñas y adolescentes. Esta enfermedad implica un gran peso para los involucrados, una transformación drástica que influye en lo emocional y lo económico. Por eso es imprescindible la asistencia del Estado municipal hasta poder reorganizar la situación laboral y económica de la familia. Que los niños con cáncer necesitan sostener un estilo de vida muy particular para intentar curarse de la enfermedad,
desde el momento del diagnóstico y hasta su alta definitiva o fallecimiento. Los niños ponen el cuerpo y se someten a tratamientos sumamente invasivos, dolores intensos, aislamiento de su entorno, amigos y familiares, escuela, deportes, recreación habituales y una extrema falta de defensas provocadas por dichos tratamientos para curar el cáncer. ¿Qué se necesita como estrategia de detección temprana de los casos? La concientización sobre el cáncer infantil y la importancia de una detección a tiempo con un tratamiento adecuado para la supervivencia del niño. Que también es necesario un régimen de protección integral y un marco normativo específico de acompañamiento y seguimiento de la enfermedad del cáncer en los niños, niñas y adolescentes que lo padecen. Por todo ello, el bloque de concejales de Unión por la Patria somete a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero. Créase el Programa Municipal de Cuidado Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con cáncer del partido de Coronel Dorrego, cuyo objetivo es la protección integral, acompañamiento y seguimiento de la enfermedad de los niños, niñas y adolescentes con cáncer del partido de Coronel Dorrego y de las personas a cargo de ellos durante todo el tiempo que dure su tratamiento. Artículo segundo. El Poder Ejecutivo designará una persona de la planta municipal, quien se encargará de coordinar y gestionar turnos, asesorar en los aspectos inherentes a trámites y agilizar los mismos, logrando una articulación entre las áreas de desarrollo social y de salud. Artículo tercero. Créese y aféctese una partida presupuestaria de los fondos asignados a la Dirección de y/o Desarrollo Social o, en su defecto, a las dependencias municipales que la reemplacen en un futuro. Artículo cuarto. Funciones. Son funciones de la autoridad de aplicación, el Departamento Ejecutivo del Partido Coronel Dorrego, en el marco del Programa Municipal de Cuidado Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer, los siguientes. Cumplir con el registro de casos de cáncer en pacientes menores de 18 años de todo el Partido Coronel Dorrego. Garantizar la aplicación del Programa Municipal de Cuidado Integral de Niños, Niñas y Adolescentes con Cáncer a pacientes que cumplan hasta los 18 años de edad y permanezcan en tratamiento hasta su finalización. Promover la creación de equipos interdisciplinarios compuestos por médicos pediatras, especialistas en adolescencia, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, abogados y de todo profesional que el municipio estime corresponder para el acompañamiento del niño, niña y adolescente, como así también de su entorno familiar. Capacitar a los equipos de salud del partido de Coronel Dorrego acerca de los posibles signos de alarma para detección temprana del cáncer infantil y el protocolo de acción mediante gestiones ante organismos de salud provincial y o nacional. Difundir guías de detección temprana de cáncer en niños, niñas y adolescentes mediante todo medio de comunicación actual. Realizar campaña de concientización en todo el partido de Coronel Dorrego sobre la importancia de la donación de médula ósea y de sangre. Artículo quinto. Registro. Créase en el partido Coronel Dorrego un registro oncopediátrico cuyo objetivo sea facilitar el seguimiento de todos los casos de cáncer pediátrico diagnosticado en su territorio. Artículo sexto. Credencial. Los pacientes del partido Coronel Dorrego pueden acceder a los beneficios del programa a través del certificado médico expedido por el médico oncólogo tratante, haciendo las veces de credencial y debiendo ser el mismo renovado anualmente o en el periodo que el médico tratante estime corresponder y disponga, y con vigencia hasta la finalización del tratamiento o el fallecimiento del paciente. Esta credencial habilitará a su portador a todas las prestaciones incluidas en la presente ordenanza, desde su otorgamiento y hasta que suceda el desenlace de la enfermedad, sea su alta total o fallecimiento del beneficiario. La aportación de esta credencial habilita al beneficiario a la prioridad en la atención, a la reserva de pasajes entregados a través del sistema de transporte público de la provincia y el acceso en forma gratuita al servicio de transporte público dentro del partido Coronel Dorrego para él es un acompañante mayor de edad. Asimismo, el municipio, a través del equipo interdisciplinario, queda comprometido a colaborar con la gestión y o provisión de toda medicación que sea recetada por su médico de cabecera, incluyendo los medicamentos y otros insumos de profilaxis, antibióticos, antifúngicos, paliativos y todo otro requerimiento que pudiera ser necesario para abordar su patología, desde lo preventivo hasta lo necesario para curar y o acompañar a un desenlace digno. Artículo séptimo.
prestaciones básicas y complementarias. El acceso a las distintas prestaciones del Programa Municipal de Cuidado Integral de los niños, niñas y adolescentes con cáncer del partido con el dorrego debe ser acompañado y garantizado por un asistente social designado para tal fin por la municipalidad o el organismo competente. Este profesional debe hacer una evaluación socioeconómica del paciente y su familia y, de acuerdo al diagnóstico, autorizar el acceso a las necesidades no cubiertas para tener un tratamiento digno. Las prestaciones del programa incluyen: 1. Traslado. Garantizar el traslado en transporte privado e higiénico para el paciente y su o sus acompañantes, efectores y prestadores de salud y de dichos lugares hasta su domicilio. También se garantiza el traslado en ambulancia, siempre que sea solicitado expresamente por el médico tratante por condiciones de salud delicadas y cuando el traslado privado e higiénico no sea suficiente para poder movilizarlo. En caso de que la familia cuente con un medio de movilidad propio, el municipio le otorgará el combustible necesario para el viaje a control o continuidad del tratamiento. 2. Tratamientos y rehabilitación. Brindar a los pacientes el acceso sin restricciones y en pie de igualdad de las siguientes prestaciones: prestaciones de fisioterapia, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología y cualquier otra especialidad prescripta por la oncólogo, oncóloga tratante en tiempo y forma. La asistencia y acompañamiento psicológico para toda la familia de él o la paciente, incluso durante el momento del duelo. Asesoramiento y control nutricional continuo, acceso a sillas de ruedas, muletas o cualquier otro instrumento necesario para la rehabilitación de él o la paciente de acuerdo al tratamiento indicado por el profesional tratante. Ante la falta de obra social o prepagas por parte de él o la paciente, el Estado municipal acompañará en las gestiones pertinentes para la cobertura de las prestaciones médicas necesarias. 3. Asistencia social. Es función de la Dirección de Desarrollo Social o área que corresponda, dependiente de la Municipalidad de Coronel Dorrego, si él, la paciente, lo necesitara, la de brindar ayuda alimenticia, según lo manifestado en los fundamentos de lo presente, y proveer el consumo de gas o leña para la vivienda del niño, niña o adolescente. 4. Plazo de análisis socioeconómico. El análisis socioeconómico deberá ser realizado dentro de un plazo mayor a 10 días desde el diagnóstico médico indicando la enfermedad del niño, niña o adolescente. 5. Vivienda. Garantizar las condiciones adecuadas de vivienda del paciente durante el tratamiento. Si en el informe del asistente social se indica la necesidad de adecuaciones de la vivienda, el gobierno municipal debe asistir a la familia en sus necesidades para poder hacerlas, ya sea con entrega de materiales y o mano de obra necesarios para tal fin, como con la ayuda económica para los gastos de alquiler hasta que concluya la obra debido a que el paciente está imposibilitado a vivir en un lugar con polvillo. 6. Sepelio. En caso de fallecimiento de la paciente, el municipio de Coronel Dorrego debe cubrir los gastos de traslados y o sepelio en caso de que la familia no cuente con dicho servicio ni obra social. 7. Programa nacional y provincial. El equipo interdisciplinario deberá conocer, alentar, gestionar y propiciar la difusión de todos los programas nacionales y provinciales que pueden ser de utilidad al niño, niña o adolescente, como así también a su grupo familiar. Artículo 8. Comunícase al Departamento Ejecutivo. Sala de Bloque, 8 de octubre de 2024. Bueno, señor presidente, este es un proyecto de ordenanza que está abocado o está dirigido fundamentalmente a darle un marco normativo mediante la reglamentación de esta ordenanza, creando o dando lugar en el municipio de Coronel Dorrego, mejor dicho, en el distrito de Coronel Dorrego, la creación de un programa municipal de acompañamiento o cuidado integral de los niños, niñas y adolescentes hasta 18 años que padecen cáncer. Creemos y creo en forma particular que muchos de los ítems que se han nombrado, ya sean los considerando o los articulados, se cumplen, se realizan ya desde Desarrollo Social, de Dirección de Desarrollo Social o también de Dirección de Salud. Pero creemos que es conveniente y es necesario crear un marco normativo para que darle un viso, digamos, de organización y fundamentalmente que esté creado el programa municipal de acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes que padecen cáncer. Teniendo en cuenta que tanto a nivel nacional como a nivel provincial se han creado dos leyes, año 2022,
En primer término, se creó la Ley de Oncopediatría a nivel nacional el 18 del 7 de 2022, dando sanción en la Cámara de Senadores, para posteriormente, en diciembre de 2022, dando lugar a dos proyectos vertidos o presentados por la diputada provincial Luciana Padulo y también por el, en ese momento, diputado provincial Maximiliano Abad. Se crea también un sistema provincial de cuidado integral de los pacientes que padecen cáncer, fundamentalmente o dirigido fundamentalmente a los niños, niñas y adolescentes menores de 19 años. Creemos que es de este Consejo Deliberante hemos presentado ya en cuanto a salud muchísimos proyectos y creemos que este proyecto de ordenanza puede ser trabajado en comisiones. Sabemos que va a ser el pase a comisión según lo hablado y conversado en la reunión de labor parlamentaria. Creemos que podemos aportar los 12 concejales de ambos bloques, digamos, los distintos puntos de vista, trabajarlo, perfeccionarlo. Seguramente sería bien visto también, bien recibido también la opinión de tanto los directores de salud, fundamentalmente, como también la Dirección de Desarrollo Social, porque creemos que son dos áreas que pueden y trabajan, sabemos que trabajan en forma complementaria, pero bueno, creemos que es un avance importante creando o dando lugar en el distrito de Colón Dorrego el programa municipal, creando el programa municipal de, para niños, niñas y adolescentes que padecen cáncer. Nada más, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Sorzano. Bueno, la verdad que es un tema sensible. En realidad todos los temas de salud son muy sensibles, pero atravesar una enfermedad oncológica de un niño, la verdad que es una situación muy dura de sobrellevar, no solo para el paciente, sino también para toda su familia. Creo que el Estado, en este caso el Estado municipal, lo mencionaba recién el concejal, siempre está presente en la protección, el acompañamiento, el seguimiento de las cuestiones de salud de nuestros vecinos, ya sea en la parte socioeconómica, como en lo que concierne a los tratamientos, a la medicación y a lo emocional también a través de todos los equipos de abordaje para ese tema. Ahora bien, esta ordenanza contiene varios puntos, como se dijo, artículos a analizar, desde la creación de un registro, creación de equipos interdisciplinarios con diversos profesionales de la salud, capacitaciones, campañas de concientización, distintas prestaciones en lo que es a la rehabilitación, acompañamiento psicológico, en fin, varias cosas a analizar. Son muchas las áreas que intervienen dentro de este proyecto. También, como lo comentó el concejal Brusa, deberíamos consultar a la Dirección de Salud, a la Dirección del Hospital, a la Dirección de Desarrollo Social, si es necesario llevarlo adelante a través de una ordenanza o quizás ver también si desde provincia hay algún programa como para que se pueda profundizar y llevarlo adelante directamente desde la dirección. Lo que sí sabemos es que existe desde el Ministerio de Salud el programa Drogas Oncológicas para todos los pacientes que lo estén necesitando de cualquier edad. Así que bueno, simplemente es, esta situación, como lo dije antes, es una situación complicada para el paciente, para la familia, y creo que el Estado de cualquier manera tiene que estar presente y acompañando en este sentido. Así que bueno, proponemos entonces el pase a comisión de este proyecto para analizarlo más en profundidad. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Cruz. No, simplemente para agregar que se me pasó de largo que en la ley provincial, la 15.403, que fue aprobada en diciembre de 2022, invita también en el artículo noveno, invita a los municipios a adherir también al sistema provincial del cuidado o del presente programa. Así que, bueno, también para decir eso, y bueno, seguramente va a ser en sala de comisiones abordado en forma integral. Nada más, señor presidente. Bien, entonces pongo a consideración el pase del proyecto a las comisiones de presupuesto y hacienda, interpretación, petición y reglamento, bienestar social y salud pública. Aprobado por unanimidad. Punto 5.3.2. Expediente número 224/24, Honorable Consejo Deliberante.
Proyecto de resolución solicitando reparación, camino acceso localidad de Marisol. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Bertone. Gracias, señor presidente. Bloque de concejales, Unión por la Patria. Visto el camino que comunica la localidad de Oriente con el balneario Marisol y considerando que el mencionado camino se encuentra descuidado, requiriendo atento su importante transitabilidad, reparación urgente, que se ve necesario, a su vez, una organización y o coordinación y o control en el mantenimiento de los aproximados 22 kilómetros de ripio, a fin de evitar que el camino permanezca tanto tiempo deteriorado. Que el mencionado camino constituye la única vía comunicante terrestre para la población residente y turística. Que es fundamental que quien lleve a cabo la reparación y mantenimiento del camino tenga capacitación al respecto. Por todo ello, el bloque concejal de Unión por la Patria somete a consideración el siguiente proyecto de resolución. Artículo primero. Solicitar al Departamento Ejecutivo, por medio del área que corresponda, primero, proceda a reparar de forma urgente el camino de acceso al balneario Marisol. Segundo, disponga que el mantenimiento se desarrolle de forma organizada y o controlada, evitando el deterioro por largos periodos de tiempo. Tercero, otorga capacitación al personal que se asigna a las tareas de mantenimiento del camino. Artículo segundo, de forma. Bueno, señor presidente, este es un pedido de varios vecinos de Marisol, como también vecinos de nuestra localidad de Oriente, que concurrimos seguido a nuestro balneario, también de turistas que nos visitan, no solamente en temporada de verano, sino durante todo el año. Se ve en malas condiciones en mucho tiempo del año, como también en algunas partes del año se ven en buenas condiciones. Fundamentalmente cuando son los concursos de pesca es cuando más la gente dice por qué justamente en el concurso de pesca se puede tenerlo bien al camino y no durante todo el año. Sí es verdad que a veces el factor climático desfavorece, como para así decirlo, para pasarle la máquina si no llueve, pero creemos que con una buena capacitación a la gente que trabaja en el camino puede ayudar a mejorar mucho en lo que es en el arreglo del camino, porque vemos otros caminos rurales que permanecen en muy buenas condiciones en mucho tiempo. Y bueno, este camino a nuestro balneario, que por así decirlo, pedimos el arreglo, desde este bloque hemos pedido reiteradas oportunidades en La Plata para hacer el asfalto o hacerle un estabilizado, pero bueno, hoy en día la realidad, la economía está mal y no se puede hacer. Por eso en pedimos este proyecto de resolución al Departamento Ejecutivo para ir trabajando sobre el camino con esto. Gracias, señor presidente. Señor presidente. Tiene la palabra el concejal San Vicente. Gracias. Bueno, señor presidente, tal cual lo hablado en labor parlamentaria, vamos a pedir el pase a comisiones de este proyecto de resolución, no porque lo que recién en su locución acaba de decir el concejal propinante, de lo que es el camino, del mantenimiento del camino, porque en realidad, como también lo dijo, es un pedido que se ha hecho varias veces, porque es un camino de muy alta transitabilidad, es un camino que el deterioro lo hace inclusive hasta pasada la máquina o reacondicionado el camino, mantenido el camino, suceden climatológicamente condiciones que hacen que el camino se vuele, se produzca el serrucho famoso o tal vez se posee. Esto no es solo debido
a la transitabilidad del turismo, sino también es debido al peso que soporta ese camino. No nos olvidemos que ese no es un camino de acceso a Marisol, es un camino de acceso a Marisol y un camino rural. El camino rural, más o menos por una estimación de las hectáreas que comprenden esos 22 kilómetros, aproximadamente contempla unos 1000 viajes más o menos de camiones, unas 30 millones de kilos anuales, lo cual hace que ese camino tenga que soportar, aparte del tránsito que gracias a Dios tiene Marisol, tiene que soportar también el peso que el camino lleva con su correspondiente viaje de los camiones para sacar todos los productos de los que se traen de los campos, sumado a los productos de asistencias, de fertilizantes, de herbicidas y también de la maquinaria pesada de trabajo. El pase a comisiones, como decía, no es porque falte mantener alguna parte del camino, porque también lo estuvimos conversando con el delegado municipal, que este domingo lo había recorrido y había constatado que había algunas partes que le faltaba mantenimiento, algunas curvas, algunos lugares. Veía otros lugares en perfecto estado, que es lo normal del camino, siempre tiene esas consecuencias, que en parte se deteriora y en parte no. El pase a comisiones es más que nada para poder que desde el área de vialidad, que es el área que entiende sobre esta resolución, nos pueda poner en conocimiento sobre el artículo 1, el punto 2 y el punto 3, que dice que el mantenimiento se desarrolla en forma organizada y o controlada, evitando el deterioro por largos periodos de tiempo, que realmente está fuera de nuestro conocimiento. ¿Cómo se lo tendría que explicar en comisiones para ver si realmente esto se puede llevar a cabo? ¿Cómo sería? Y el punto 3, que dice otorgar capacitación al personal que asigne las tareas de mantenimiento del camino, que realmente no tenemos constancia o no lo sabemos, nos tendría que por ahí esclarecer de realidad si los operarios municipales están contando con la capacitación, los cursos pertinentes para realizar la labor. Desde nuestro caso entendemos que son idóneos en el tema, que hace muchísimos años que trabajan, pero no somos las personas indicadas para saber si realmente estos cursos están realizados o no. También es importante volver y recaer sobre este pedido tan ansiado que se viene haciendo a Provincia de Buenos Aires por el asfalto a Marisol. Yo creo que en una nota que hizo el diputado Dichara hace un año o dos, no me acuerdo si fue el año pasado, estaba incorporado en el presupuesto de la provincial el camino de asfalto a Marisol. Lógicamente sabemos que esté en el presupuesto no quiere decir que el camino se vaya a realizar, pero creemos que es la solución para el balneario. Creemos que el camino de asfalto sería la solución definitiva, porque este camino no sé hasta cuánto va a soportar con semejante cantidad de tránsito, como estamos hablando, vehicular, de turismo y de transporte de mercadería de los campos. Así que bueno, estamos a que esto se siga pidiendo, que provincia por ahí tengamos la solución de tener un asfalto. Y bueno, y nada más, simplemente comisiones para ver estas dos cuestiones que realmente no tenemos el conocimiento. Nada más, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Bertone. Gracias, señor presidente. Sí, como en muchas otras cuestiones, tenemos miradas diferentes desde este bloque, porque nos llevamos con lo que vemos nosotros mismos y con lo que nos dice la gente o nosotros mismos. Por ahí vemos el maquinista trabajando, capaz que por decirlo, en media mañana terminó el camino de Oriente a Marisol, pegándole una peinada de camino muy rápida, y en otras ocasiones se tardan días para trabajar sobre camino. Esa es una pregunta
recurrente en nosotros y en la gente, que nos dicen, ¿hay capacitaciones para el personal que está trabajando? Son maquinistas de nuestra misma localidad que los conocemos, pero realmente no se les brindan capacitaciones para trabajar en el camino. Pero bueno, estamos de acuerdo de trabajarlo en comisiones, reunirnos con el director y de ahí buscarle la mejor solución. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal San Vicente. Gracias. No, es para llevarle tranquilidad a los vecinos de que el camino, ya el delegado lógicamente está en conocimiento de la resolución, también lo vio, que ni bien lo vea propicio va a ser acondicionado, va a ser mantenido como corresponde y como lo se viene haciendo, ¿no es cierto? Pero bueno, lo importante de esto es llevar tranquilidad de que el camino va a ser mantenido próximamente, fue lo que nos comentó el delegado municipal. Nada más, señor presidente. Esta consideración, el pase a las comisiones de interpretación, petición, reglamento, obras y servicios públicos. Aprobado por unanimidad. Siendo las 21 horas, propongo un breve cuarto intermedio. La consideración. Aprobado por unanimidad.
2.5.3.3 del orden del día. Expediente número 225/24, Honorable Consejo Deliberante. Proyecto de ordenanza adhiriendo a la ley provincial número 15.446. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Brusa. Gracias, señor presidente. Del bloque de concejales de Unión por la Patria. Visto. La ley provincial número 15.446, sancionada en abril de 2023, por la cual se crea la Red Provincial de Atención Integral para la Prevención, Atención en Fase Aguda y Rehabilitación del Ataque Cerebrovascular ACV. Y considerando que a los efectos de la presente ley se entiende por ataque cerebrovascular a la presencia de un déficit neurológico de inicio súbito ocasionado por la disminución de flujo sanguíneo cerebral, isquemia, o bien la extravasación de sangre por ruptura de los vasos sanguíneos, hemorragia. Que la red de atención integral es entendida como modo de trabajo a través de la interacción e intercambio dinámico entre instituciones, grupos y o personas en contexto de complejidad que implique una estrategia de articulación y reciprocidad, es decir, una modalidad organizativa y de gestión que garantice la efectividad del accionar frente a la ACV y sus consecuencias mediante la creación de protocolos sistematizados. Que en el artículo 5 de la misma establece que serán funciones de la autoridad de aplicación 1. Crear un registro único de establecimientos sanitarios públicos y privados especializados en el tratamiento de ACV. 2. Establecer los requisitos que deberán cumplir los establecimientos sanitarios públicos y privados para ser incorporados al Registro Único de Establecimientos Sanitarios Públicos y Privados especializados en tratamiento de ACV. 3. Auditar periódicamente a los establecimientos sanitarios públicos y privados especializados en tratamiento de ACV. 4. Mantener actualizado el Registro Único de Establecimientos Sanitarios Públicos y Privados especializados en tratamiento de ACV. 5. Implementar conjuntamente con las distintas jurisdicciones el código de ACV en los sistemas de traslado de emergencias públicos. 6. Realizar campañas comunicacionales de prevención y las medidas a seguir en caso de padecer ACV. 7. Implementar capacitación continua del equipo de salud abocado a la atención de los pacientes con el fin de mejorar el diagnóstico precoz y la atención sanitaria. 8. Propiciar la realización periódica de estudios epidemiológicos que den cuentas de la prevalencia de ACV. 9. Promover estrategias y acciones de detección de personas que puedan padecer ACV en las consultas de seguimiento y de atención por otras problemáticas de salud más frecuentes, estableciendo la importancia del incremento de los criterios de sospecha del diagnóstico, jerarquizando la perspectiva de los usuarios. 10. Desarrollar informes técnicos y estadísticas a partir de la información que se analice en relación al ACV y que sean útiles para entender mejor el problema y adecuar permanentemente las políticas públicas. 11. Establecer las estructuras jerárquicas, establecer la especialidad, unidades requirientes y dependencias, puestos laborales por especialidad en función de la ACV. 12. Interactuar con otros ministerios o secretarías para establecer necesidades. Que en el artículo 7 plantea la implementación de una línea telefónica ACV provincial y una aplicación para teléfonos celulares, ambas gratuitas y de fácil acceso, articulada a través de los organismos gubernamentales que correspondan, destinada a brindar asistencia inmediata del paciente. Que la prevención con conductas de vida saludables y la detección temprana de los síntomas de ACV pueden reducir al mínimo los daños, la posibilidad de muerte o discapacidad, por lo que insistieron en la necesidad de generar conciencia en la población. Que la ACV constituye una urgencia médica que requiere una intervención diagnóstica y terapéutica inmediata. El infarto tarda algunas horas en desarrollarse y este tiempo, denominada ventana terapéutica, supone una oportunidad para evitar o minimizar el daño cerebral. Que la mejoría clínica de los pacientes con ACV, minimizando el daño cerebral, impacta directamente en los costos en la atención de los pacientes efectivamente rescatados, ya que el tiempo de permanencia en sistema de internación aguda, subaguda, crónica o de rehabilitación a largo plazo se modifican drásticamente de esta forma. Y ténganse en cuenta que no se considera en este apartado el costo social y familiar que significa la convivencia con un paciente discapacitado.
que la Organización Mundial de la Salud, OMS, el accidente cerebrovascular ACV, representa la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad en adultos a nivel mundial. 15 millones de personas sufren ACV por año, de los cuales 5 millones mueren y un 30% queda con una discapacidad permanente. Por todo ello, el bloque de concejales de Unión por la Patria somete a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero, adhírase el municipio de Coronel Dorrego a la ley provincial 15.446, mediante el cual se crea la red provincial de atención integral para la prevención, atención en fase aguda y rehabilitación del ACV. Artículo segundo, de forma, sala de bloque, 8 de octubre de 2024. Bueno, señor presidente, este es un proyecto de ordenanza teniendo en cuenta la implementación de la ley 15.446, que fue sancionada en el año 2023, el año pasado, en abril. Fundamentalmente está dirigida a aquellos distritos o localidades del interior de la provincia de Buenos Aires que todavía no tienen una red, digamos, provincial, no están adheridos, mejor dicho, una red provincial del abordaje de la ACV en el tratamiento de las personas que padecen ACV o pudieran llegar a padecer ACV. Creemos que es importante que el municipio se adhiera a la citada ley, sabiendo que se trabaja en forma coordinada con Región Sanitaria, que es el interlocutor con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Esta ley afecta fundamentalmente o abarca fundamentalmente o está dirigida a crear un registro único de establecimientos sanitarios, ya sea público o privados, no solamente los efectores de salud o el efector de salud, que es el principal que tenemos, que es el público, sino también está afectado o está dirigido también al otro efector de salud, que en este caso vendría a ser el sanatorio policlínico, que es el privado. Sería conveniente tener seguramente, y sabiendo que va a pasar a comisión, se va a tratar a comisión, este proyecto de ordenanza, citar también no solamente del efector de salud público, ya sea director de hospital o director de salud, sino también a los integrantes o a los responsables del nosocomio privado, porque también está dirigido fundamentalmente a la capacitación también de los profesionales de salud. También está dirigido también a llevar una estadística concreta y real de los pacientes que padecen ACV. Son varios ítems, tiene 10 artículos la ley en sí, así que bueno, sería conveniente, creo yo, analizarlo y sabiendo que va a pasar a la comisión por los 12 concejales más los responsables de los nosocomios, tanto público como privado, en sala de comisiones. Nada más, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la concejala Álvarez. Muchas gracias. Bueno, desde labor parlamentaria se consensuó que este proyecto, como dijeron, pase a comisiones, más que nada para hacer un análisis más detallado, más profundo, de todos los ítems de este proyecto de ordenanza y de esta ley provincial 15.446, donde se crea esta red provincial de atención integral para prevención, detención de fase aguda y rehabilitación del accidente cerebrovascular. Sí, es un proyecto muy importante, que abarca muchas cuestiones que van a tener que ser analizadas. Seguramente vamos a tener que consultar al área de salud municipal y bueno, también al efector privado de acá de Coronel Dorrego, el sanatorio. Y bueno, también sería muy necesario, creo, que podamos ver cuáles son los alcances que tiene adherir el municipio a esta ley. Nada más, señor presidente. Está a consideración el pase del proyecto a las comisiones de Interpretación, Petición y Reglamento, Bienestar Social y Salud Pública. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Punto 5, punto 3, punto 4. Expediente número 226/24, Honorable Consejo Deliberante. Proyecto de ordenanza disponiendo otorgar uso de instalaciones municipales a Club Atlético Ferroviario. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Balda. Gracias. Bloque de concejales, Unión por la Patria. Visto el show anual de fin de año que organiza la subcomisión de patín del Club Atlético Ferroviario,
considerando que es localmente conocido por su grandilocuencia, el show que organiza cada fin de año en el mes de diciembre la subcomisión de patín del Club Atlético Ferroviario, que en dichos shows se representa el trabajo y los logros realizados y obtenidos durante todo el año, desde febrero hasta diciembre, por las y los patinadores de la escuela de patín de dicho establecimiento. Que la Escuela de Patín del Club Atlético Ferroviario comenzó a funcionar desde el año 2000, motivo por el cual el próximo año 2025 estará cumpliendo sus 25 años ininterrumpidas de labor. Que la disciplina se enseña en el gimnasio de la institución, sito en la intersección de las calles Gregorio Juárez y Rubén Álvarez de la localidad cabecera. Que hoy asisten a la Escuela de Patín un promedio de 100 patinadores en total, renovándose dicha cantidad de alumnos año tras año. Que asisten pequeños desde los 3 años de edad, grupo infantil, pasando por las diferentes categorías a medida que van avanzando en sus condiciones y evolución en el patinaje, por lo que cuenta con las categorías de precompetencia y competencia, y con un grupo de mayores. El presente año, la Escuela de Patín del Club Ferroviario cuenta con 32 competidoras a nivel regional, quienes representan y han representado a lo largo de todo el año a la institución y al distrito de Coronel Dorrego en las diferentes competencias en las cuales han intervenido, contando siempre y en cada evento con excelentes resultados. Recientemente, una de sus ex integrantes ha sido elegida para formar parte de la Selección Argentina de Patín Artístico, existiendo la posibilidad, tal vez, volver a surgir otros patinadores que cuenten con la misma suerte. Que teniendo en cuenta la amplia trayectoria con la que cuenta la Escuela de Patinaje Artístico del Club Atlético Ferroviario, durante estos 24 años, sus representantes han salido campeones nacionales y provinciales en las distintas categorías que han participado. Que como dato importante para destacar es que en dicha escuela se enseñan y sus participantes compiten en 3 disciplinas dentro del patinaje artístico. Ellas son libre, escuela y danza, siendo esta última disciplina de danza uno de los pocos clubes de la zona donde se enseña, se entrena y se compite también en dicha disciplina, con excepción de 2 clubes de Bahía Blanca. Que a los efectos de que sus patinadores puedan participar con carácter competitivo a nivel regional, deben encontrarse debidamente inscriptos en la Asociación Bahiense de Patín, para lo cual deben cumplir con varios requisitos para su inscripción, como es la presentación de una ficha de salud en la que se demuestre aptitud psicofísica debidamente acreditada por médico, acompañándose con dicha ficha electrocardiograma informado por médico cardiólogo. También se contrata un seguro obligatorio para cubrir cualquier lesión que pudiera darse durante la competencia. Que la Escuela de Patinaje Artístico ofrece un servicio integral para sus patinadores, ya que además de contar con la enseñanza técnica de las disciplinas, sus alumnos cuentan con el apoyo de psicólogo deportivo y entrenador para la preparación física de los mismos. Que cuenta con profesionales idóneos y capacitados para llevar adelante la preparación integral de los patinadores, estando a cargo de la técnica nacional de patinaje artístico, señorita Micaela Fabiana Lanteri, la enseñanza técnica, del licenciado en psicología Federico Morresi, el acompañamiento psicológico, y del entrenador Pablo Golovka, la preparación física. Que es importante acompañar a los niños y jóvenes en esta etapa de crecimiento, donde las instituciones deportivas cumplen, además de la enseñanza de una disciplina en particular, un importante rol social fundamental para el sano desarrollo de los mismos. Que el deporte es un transmisor de valores en las distintas etapas de la vida de las personas. En virtud de la gran cantidad de patinadores que integran la Escuela de Patinaje Artístico del Club Atlético Ferroviario, es que el problema de inicio es un factor importante cada fin de año, momento en el cual se exhibe el trabajo y los logros obtenidos durante todo el año por todos sus patinadores en todos sus niveles, infantil, precompetencia y competencia. Que es también con la recaudación proveniente de la entrada al show, como de lo vendido en la cantina durante el evento, se cubren durante los meses de enero y febrero gastos fijos,
cómo son el sueldo de la técnica y del psicólogo, dado que durante estos 2 meses no hay recaudación proveniente de las cuotas mensuales que abonan los integrantes de la escuela. Que el problema de inicio se refleja en la falta de capacidad del gimnasio de la institución para alojar a todos aquellos que asisten a presenciar el show. Que es por eso que históricamente deban programarse 2 fechas para repetir el show, generalmente una para el día sábado y otra para el día domingo, y hasta incluso 2 shows idénticos durante la misma jornada, uno después de otro, con el desgaste y agotamiento que ello implica para sus participantes. Por todo ello, el bloque de concejales y Unión por la Patria somete a consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo primero, concédese a la Escuela de Patín del Club Atlético Ferroviario, a través de la subcomisión organizadora, el uso de las instalaciones del Polideportivo Municipal, cito, en la calle Luis Acosta García, entre calles Presidente Perón y Echeverría de la localidad cabecera, en carácter de préstamo de uso gratuito para la realización de su show anual. Artículo segundo, dispónese la autorización concedida para el día 15 de diciembre de 2024. Artículo tercero, autorízase a la subcomisión organizadora a percibir el valor de una entrada en concepto de derecho de acceso al espectáculo. Artículo cuarto, facúltese a la subcomisión organizadora a ofrecer servicio de cantina, cumpliendo con las normas y ordenanzas vigentes en materia de higiene, salubridad y seguridad pública. Artículo quinto, determínase que la subcomisión organizadora será responsable de todas las obligaciones que surjan del evento autorizado. Artículo sexto, dispónese que la organizadora del show asume por sí y de manera excluyente la responsabilidad de la seguridad y control del comportamiento de los participantes y público asistente, garantizará la higiene y orden del lugar otorgado mediante la colocación de cestas de residuos y todo aquello que considere oportuno. Artículo séptimo, de forma, sala de bloque, octubre 8 de 2024. Bien, señor presidente, es conocido cada fin de año la Escuela de Patín Artístico del Club Ferroviario organiza su show anual. Son shows con grandes despliegues, donde se invita también a participar a otros clubes, no solo de nuestro distrito, sino también de la zona. De Bahía Blanca, en alguna oportunidad también ha venido un grupo de precisión también de la ciudad de Bahía Blanca, trayendo gente que viene a ver el espectáculo, no solo de nuestro distrito, sino también de la zona, como decía, por lo que, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos que tiene la Escuela de Patín, sumado a la cantidad de gente que asiste al espectáculo y la falta de espacio físico para alojar a todas las personas que quieren asistir, es que históricamente se programan 2 fechas para la realización del mismo show. Este año en particular se ha tenido que organizar, o es lo que prevén en caso de que no se cuente con el uso o el otorgamiento del préstamo de uso del polideportivo, 2 shows continuados uno después de otro el mismo día. Esto implica un desgaste para los pequeños, sobre todo los más pequeños, que son los que asisten a participar del espectáculo, por el cambio también de vestimenta que se da dentro del mismo show. Imaginemos, dentro del mismo show, tener que cambiarse, y si esto se tiene que dar 2 veces porque se programó el mismo show para el mismo día. No en vano, por ahí he detallado los considerandos del proyecto, todas las cuestiones que se han volcado, porque el patín es una disciplina que, valga la redundancia, quienes lo practican tienen que tener mucha disciplina y mucha constancia. No solo es la enseñanza de la parte técnica del patinaje,
sino también el entrenamiento físico, y ya se cuenta desde hace 2 años con un psicólogo deportivo que asiste a quienes lo hacen con carácter competitivo. Año tras año se presenta esta dificultad en cuanto al espacio, y se presenta este proyecto a los efectos de poder contar con el espacio municipal del polideportivo para que puedan en un solo día, en un solo show, albergar a todos los espectadores. Conforme nos ha adelantado nuestra presidenta, no va a ser acompañado este proyecto por el oficialismo. Por ahí gustaría saber cuáles son los motivos del no acompañamiento. Nada más, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Sola. Bueno, gracias. Tal lo anticipó la doctora Balda, no vamos a acompañar este pedido de proyecto con motivos que tenemos y que voy a pasar a detallar. Antes que nada, todos sabemos el problema que puede generar el patín dentro del polideportivo municipal, en el piso del polideportivo municipal. Lo sabemos porque lo hemos hablado miles de veces con el subdirector de deportes Bilbao aquí en reunión de comisiones. Seguramente dirán, es obvio que iba a decir el problema que tiene en el piso el patín, y más cuando hablo del patín como artefacto, no como disciplina, y más con lo que sucedió el pasado domingo, que hubo una actividad de patín en el polideportivo municipal, que después respondo a eso también. También vamos a ver otro tema, que hay errores conceptuales en cuanto a lo que puede ocupar cada departamento. Hay facultades que son del departamento ejecutivo, que tal es el caso como ocurrió el pasado fin de semana, que esta sesión la hizo una de esta dependencia municipal, lo hizo el departamento ejecutivo a través de su intendente. Este consejo tiene la facultad de ceder, por ejemplo, esta sala de sesiones, como se ha hecho para otras oportunidades, pero no por ahí para el polideportivo municipal. No está dentro de las facultades de este cuerpo. También hay otro tema que anoté por acá, que hicimos averiguaciones, y en este caso me tomé el atrevimiento de hacerlo, cuando entra cada proyecto, y a conversar con gente de Ferroviario, ¿no? Porque acá, más allá de un proyecto del Bloque Unión por la Patria, hay gente detrás de esto que seguramente es una subcomisión y obviamente una comisión directiva. Todos sabemos, inclusive lo hablé con gente de Ferroviario, cómo son los mecanismos, en todo caso, de pedir instalaciones de dominio público como es el polideportivo municipal. Me marcaron de comisión directiva un cierto desconocimiento de este pedido. Entonces empecé a averiguar, y tal vez venga de la subcomisión de patín, que tampoco integraría la doctora Balda a esta subcomisión. Entonces decimos, ¿cómo son los puntos a seguir y los pasos a seguir dentro de una institución? Pedir mediante nota mínimamente al intendente municipal que se le ceda el polideportivo. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy al tanto porque otras instituciones también en otros años han hecho este pedido, y en otras gestiones también, en la gestión del doctor Sorzano, en la gestión del contador Reyes, y no se ha prestado por el mantenimiento que lleva el polideportivo municipal y el cuidado. Pero también, en este caso, no se está haciendo lugar a este pedido porque creemos que no son las formas para hacerlo. Consideramos que no puede venir con un pedido de un proyecto de ordenanza un lugar para un cierre de fin de año, un festival de patín de fin de año, cobrando entrada en el polideportivo municipal y también haciendo uso de todas las instalaciones. Esto no es político, no es institucional, es solamente que tenemos el deber por ahí, desde este lugar, de hacer cumplir ciertos requisitos. Consideramos que desde estas bancas no podemos aprobar un proyecto de ordenanza para que un festival de fin de año de patín, no importa la institución, en este caso Ferroviario, se haga dentro del polideportivo municipal. Con todas estas razones y algunas más, es que nosotros rechazamos este proyecto. Depende del Poder Ejecutivo, tal vez haya otro medio, tal vez lo hagan y tal vez se autorice por el lado del Ejecutivo, pero nosotros desde este bloque consideramos que por acá no se tiene que hacer el pedido. Quiero aclarar esto porque después se tergiversa la información y se lleva de un lugar a otro y se dice el bloque de concejales de UCR Juntos por el Cambio no quieren que se haga el festival
de fin de año en el polideportivo municipal. No es así, hay términos que nosotros tenemos que hacer cumplir, hay cosas que nosotros tenemos que llevar adelante y por eso rechazamos este proyecto de ordenanza. Nada más, señor presidente. Pídala. Tiene la palabra la concejal Valda. Bien. La locución anterior, olvidé manifestar que en la sala de sesiones hay integrantes de la subcomisión de PATIR, quienes están, por supuesto, al tanto no solo de este pedido, sino también se ha puesto en conocimiento del presidente del club ferroviario que se iba a hacer este pedido. Por supuesto, como réplica, no hay ningún tipo de fin político partidario, sino más que poder, no sé si ayudar a esta comisión, a esta escuela, a tener un espacio adecuado para la realización del show. Respecto de que no es el ámbito para conceder el uso de un espacio público, creo que no es correcto, de acuerdo a lo que manifestaba el concejal Sola, en este recinto y a través de un proyecto de ordenanza, de una ordenanza, se está facultado para conceder el uso de espacio público. Lo hicimos en tratamiento de un proyecto anterior, a través de una nota que presenta, por ejemplo, la Peña Nativista, pero que el uso del espacio público es concedido a través de una ordenanza. Respecto al cobro de la entrada que manifestaba, a la Peña Nativista no solo se le ha concedido a través de la ordenanza el uso del espacio público, sino también que, como hemos tenido esta semana en reunión de comisiones e integrantes de la misma, no solo se les otorga el uso del espacio, sino que cobran por la utilización a quienes quieran poner fogón, kiosco. También se les concede el uso del teatro municipal para la realización de espectáculos, en los cuales se cobra una entrada también. Por esto está en réplica a que no se puede cobrar entrada. Y por otro lado, como bien se aclara en el proyecto, no se está pidiendo ni un subsidio millonario, ni dinero, sino solo el uso del espacio público y la facultad de que se coloque una cantina, a los efectos de poder solventar los gastos fijos de los meses de enero y febrero de la técnica, del sueldo de la técnica y del psicólogo. ¿Por qué? Porque durante estos dos meses no hay ingresos provenientes de las cuotas de los alumnos. ¿Sí? Entonces, con lo que se recauda en el show de fin de año, es que se pueden sostener este tipo de gastos. ¿Sí? Así que bueno, ahí replico otra cuestión por el uso de el cobro de una entrada en un espacio público. Acá tenemos ejemplos recientes por los que se cobra entrada. El domingo se realizó un show de patín también, que estoy totalmente de acuerdo, yo estuve presente para acompañar a Tania para poder solventar el costo de su viaje a Camboriú. No toco de oído, estuve presente, se cobró también una entrada, se le permitió tener servicio de cantina y también se ofrecía un número para una rifa, entonces dentro de un espacio municipal. Dentro de este mismo espacio municipal, por el cual ahora se está pidiendo para desarrollar el show de fin de año. Sabemos que las instituciones, todas, trabajan a pulmón, con muchísimo esfuerzo de las personas que lo integran, formen parte o no de la comisión. Como bien lo dijeron, yo no integro la comisión de patín del club ferroviario. Sí colaboro, siempre estoy presente, pero no la integro. Y repito, no hay ningún fin político partidario, más que este año
pudieran contar con el espacio para el desarrollo de este show. Me parece a mí que desde este recinto no alcanza con declarar de interés municipal, como también lo hicimos hace pocos días, a la escuela del Club Atlético Independiente por sus 50 años. No es suficiente. Creo que hay que hacer un acompañamiento genuino, en este caso a las instituciones, con aquello que necesiten. Y repito, no se está pidiendo un subsidio millonario, tampoco se está pidiendo el uso del sonido del área municipal, sino que ellos tienen la contratación de su propio sonido. Y respecto del piso, los riesgos que esto trae, el domingo se corrió el mismo riesgo, en todo caso, con el desarrollo del show de patín. También sabemos que tanto del Club Independiente como del Club Ferroviario de las Escuelitas de Patín se viene pidiendo el uso del polideportivo previo a las competencias, porque ninguno de los dos clubes, ninguna de las dos pistas cuenta con las dimensiones ni con las características después del piso y de los clubes donde las nenas y los nenes y los jóvenes compiten después cuando tienen que ir a la región a competir. Entonces también sabemos que se han pedido en las instalaciones del polideportivo para que quienes compiten, en el caso del Club Ferroviario, 32 competidores, puedan, previo a las competencias, entrenar en un espacio similar al cual van a competir. Y también sabemos que desde el área de deportes se ha prestado en ocasiones con ese motivo, por lo que el riesgo del piso se corre siempre. Se corrió este domingo y se ha corrido también cuando se presta el polideportivo para entrenar. Realmente me parece a mí que lo que voy a proponer es el pase a comisión del proyecto antes de su desaprobación, en todo caso para hablar con el área que corresponde, en caso de la entrada y demás. Yo es lo que propongo, es el pase a comisión. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Sola. Bueno, escuchando la locución de la doctora Balda, hubo varias cuestiones que algunas voy a responder, otras por ahí ya me las olvidé. Bueno, fui anotando, pero primero la Peña Nativista ingresó por nota este pedido y no hay que confundir espacio de dominio público, de dominio privado y el espacio público que es la plaza. Son dos cosas distintas. Después, ¿qué otra cosa más? En cuanto al show que ocurrió el domingo, no hubo cobro de entradas, hubo una venta, un bono contribución, que es otra cosa, el que no compraba ese bono contribución podía ingresar. Pero bueno, estas cosas también están establecidas, me lo traje hoy, en la Ordenanza General Impositiva, en su capítulo 16, tasa por servicios varios, artículo 60, los cánones a percibir por el uso del teatro y del polideportivo municipal, siempre y cuando se cumplan las condiciones para su arrendamiento. Después, otra cosa, que el presidente del Club Ferroviario estaba al tanto, tanto lo hemos mencionado al presidente del Club Ferroviario, que conoce bien el manejo, sabe muy bien cómo hacer un pedido de esta índole. Yo lo que quiero dejar en claro que es mediante un proyecto de ordenanza no podemos autorizar a una subcomisión a que lleve adelante un show, en este caso de patín, se cobre entrada, se haga una cantina dentro de un espacio que tal vez depende del Poder Ejecutivo. Vamos a aceptar el pase a comisiones, lo vamos a trabajar, creo que hemos expuesto, creo que he expuesto y he estado claro. Hay muchísimos ejemplos, como el Centro Cultural, el Polideportivo, otros edificios públicos que se han prestado, pero para otros usos. Pero no es este el caso. No quiero dejar de resaltar la preocupación, porque todo lo que cuenta, no entendí lo del patín de Independiente que no alcanza con el reconocer el cincuentenario, como decimos la otra vez, no lo entendí, pero sí estoy al tanto de lo que es el patín, estoy al tanto del patín de Independiente, estoy al tanto del patín de Ferroviario, sé el sacrificio de las subcomisiones.
Sé lo que les cuesta a todas las subcomisiones, también sé que los gastos que van a afrontar en enero y febrero se van a solventar con el show de fin de año, que si no se hace en el polideportivo se hará en ferroviario en dos días como se ha hecho, que también he concurrido. Pero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de este bien público que es el polideportivo municipal, que con esta disciplina se rompe. El mismo pensamiento se podría haber hecho el domingo, seguramente. Una lástima, igual que semejante evento lo traigamos a este recinto para hablar de eso. Pero también, a pesar de las risas, también hay que tener en cuenta que esto se destruye, que nosotros ayudamos a las instituciones, pero no de esta forma. Ese es el pensamiento que tiene este bloque, que lo hemos charlado, que lo hemos trabajado, que hemos conversado con gente del Club Ferroviario, de la Comisión Directiva, y saben los pasos a seguir. Creo que fui claro en todo, creo que puede haber quedado algo en el tintero, pero bueno, vamos a hacer el pase a comisiones, lo vamos a charlar entre todos, nuestra postura está más que clara, pero si consideran, no sé la presidenta del bloque, si considera que hagamos el pase a comisiones, lo vamos a hacer por una cuestión de que no nos negamos a nada, esto no pasa ni por ferroviario ni por otra institución. Y todas las instituciones saben el problema que tiene el polideportivo y en respuesta a que utilizan también como forma de entrenamiento, ha hecho excepciones el área de deportes y el intendente para que puedan hacerlo por estas pruebas de pista que necesitan hacerlo, tal como lo dijo la doctora. Pero bueno, solicitamos también el pase a comisiones y después lo charlaremos entre todos. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Walter. Traigo a colación el evento que se desarrolló este domingo en réplica a lo manifestado en cuanto al uso del polideportivo para el patinaje. Lo traigo a colación no porque no haya estado de acuerdo, sino estoy totalmente de acuerdo en que el polideportivo no solo debe ser utilizado para el beneficio de la comunidad, y sobre todo en particular para lo que sucedió este domingo, que apoyo plenamente. Acá también se reconoció a esta expatinadora que también la menciona en el proyecto y la acompaño plenamente porque es amiga de mi hija y tengo trato, por eso digo, traigo a colación no porque no esté de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con ello y siempre lo digo en sesión tras sesión. Pero también lo traje a colación, repito, en respuesta del cobro de la entrada. Es público, se dio publicidad que se hacía para que se pudieran solventar gastos. Entonces, si es para solventar gastos, es porque se cobró. Agradezco desde ya el haber acompañado el pase a comisión. Nada más, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Calle. Gracias. No, simplemente para aclarar que el origen de un proyecto no necesariamente tiene que venir impulsado por una nota. Es decir, acá el concejal Sola dice que tiene que venir por una nota. No tiene por qué venir por una nota. En realidad nosotros estamos absolutamente legitimados para presentar el proyecto sin que tuviéramos una nota física. Tenemos el pedido o la necesidad de la comunidad y la plasmamos en el proyecto. Y es eso lo que ha dicho la doctora Valda. Nada más, señor presidente. Pongo a consideración el pase del proyecto a las comisiones de interpretación, petición y reglamento. Aprobado por 11 votos y la abstención de esta presidencia. Punto 5.3.5. Expediente número 227/24, Honorable Consejo Deliberante. Proyecto de ordenanza creando programa Hay Equipo. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Flores. Gracias. Del bloque de concejales Unión por la Patria. Visto el importante rol social, cultural y especialmente deportivo de las asociaciones sin fines de lucro denominadas clubes y la situación económica de las instituciones deportivas de nuestro distrito, y considerando que es imprescindible contar con un marco normativo que tenga por fin el fomento y la protección de los clubes sociales, culturales y deportivos amateurs
con instituciones de la sociedad civil que comparten los fines de bien común. Que las instituciones deportivas son generadoras de inclusión y oportunidades y que a través de sus múltiples actividades benefician a las comunidades. Proveen redes de contención social, educación, recreación saludable, integración de personas con discapacidad y cuidado de niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Que estas instituciones solicitan subsidios al municipio para poder llevar adelante las distintas actividades y compromisos que tienen. Que la situación económica actual hace muy difícil el crecimiento en términos de infraestructuras de las instituciones deportivas. Que el acompañamiento actual del Estado es circunstancial y depende de la voluntad y decisión del Ejecutivo Municipal. Que son conducidas y administradas por comisiones directivas surgidas en procesos democráticos entre sus asociados, con ajuste a las normas que las rigen, mereciendo por ello la especial atención por parte del Estado Municipal. Los proyectos que contemplen la función excepcional deberán tener la aprobación del Departamento Ejecutivo y la ratificación.
gobierno. Artículo octavo. La fecha de presentación del proyecto será desde el primer día hábil del año hasta el 28 de febrero. Artículo noveno. Para acceder al programa, las instituciones deportivas deberán cumplir con los siguientes compromisos. Inciso A. Periódicamente, el municipio del área técnica correspondiente supervisará el correcto desenvolvimiento del proyecto técnico presentado por los clubes. Inciso B. La obra a ejecutar deberá ser seleccionada por la Comisión Directiva Vigente con acuerdo expreso del Departamento Ejecutivo Municipal. Inciso C. La presentación del proyecto anual se realizará mediante una nota dirigida al Intendente Municipal solicitando el acceso al programa a equipo y donde se desarrolla la memoria descriptiva del proyecto financiado y donde se fundamente cómo dicha obra beneficiará a la institución con especial foco en el mejoramiento de la integración social de las infancias, adolescencias e igualdad de oportunidades sociales. Inciso D. Las instituciones realizarán como condición obligatoria para continuar formando parte del programa actividades asociadas siempre que tengan como objetivos los de fortalecer cada institución, sus asociados, simpatizantes y o concurrentes, tales como salud deportiva, ciclo de charlas sobre salud mental, nutrición, educación mental y otros que se seleccionen como prioritarios. Inciso E. La autoridad de la aplicación determinará el tiempo de ejecución de la obra conforme al proyecto presentado por las instituciones para su análisis. Artículo décimo. Contraprestaciones. El Ejecutivo Municipal recibirá de los clubes deportivos que ingresen al beneficio las siguientes contraprestaciones que serán plasmadas en un acta de compromiso. Obligatorias. Programa de becas para el 5% de los socios según el criterio que disponga el club. Incorporar en el inventario deportivo de sus equipos leyendas identificatorias del municipio de Puerto Torrego. Realizar actividades de inclusión, contención y trabajo social. Facilitar a requerimiento de la municipalidad sin costo para esta los lugares indicados en el acápite anterior para la realización de actividades organizadas y auspiciadas por el municipio. Una, la elección de las instituciones según sus posibilidades. Promover charlas en torno a la educación ambiental, residuos y reciclaje, programa de nutrición y alimentación saludable, diseñar estrategias para promover la participación e inclusión de todos los sectores sociales, programa de charlas motivacionales con referentes del deporte, programa de prevención de drogas en adolescentes, programa de prevención del ciberbullying y ciberacoso. Artículo 11. Incumplimiento y sanciones. Será causal de no acceso al programa el incumplimiento de la realización de la obra del proyecto acordado en el anterior. B. No presentar el proyecto anual en los tiempos y términos determinados en la presente. Artículo 12. Los fondos destinados al programa surgirán de la afectación de la cuenta correspondiente. Artículo 13. Sale del bloque 8 de octubre de 2024. Señor presidente, bien es sabido que las instituciones deportivas, tanto como las sociales, pero principalmente las deportivas, en el contexto actual, requieren y necesitan de fondos económicos grandes para poder llevar a cabo diferentes modificaciones, construcciones de los edificios y la infraestructura existente hasta el momento, siempre pensando también en proyecciones y en seguir creciendo, sabiendo que por todos nosotros y por toda la comunidad del rol que cumplen las instituciones deportivas, lo hemos mencionado en varias oportunidades y no voy a puntualizar sobre eso. Pero creemos que si bien el acompañamiento municipal existe, porque es sabido también que muchas instituciones acuden al Ejecutivo Municipal, el actual y los anteriores, y seguramente a los futuros también, para obtener fondos económicos que puedan acompañarlo durante sus gestiones y durante su crecimiento. Esto no está normado, por eso que estaba ordenando este proyecto de ordenanza, sugerencia, de programa, porque justamente creemos que es necesario darle un marco legal a esta situación para primero ponerlos en igualdad a todas las instituciones frente al compromiso que tiene el municipio con cada institución, que existe y que va a existir siempre. Esta situación se menciona porque las instituciones quedan sujetos a la voluntad y decisión del Ejecutivo Municipal de turno, a qué contraprestación o prestación hacer con cada una de ellas. Y creemos que esté normado. Hablamos de un programa que es para infraestructura de
semanalmente vemos como cada institución y subcomisión que conforman cada institución deportiva lleva a cabo infinitas actividades para poder juntar fondos, desde alimentos, desde shows, desde food truck en eventos culturales, sociales que se organizan mediante este municipio, y nada alcanza para poder sobrellevar los costos que tiene hacer una obra de infraestructura. Voy a citar algunos ejemplos que hicimos el reconto con el bloque de la situación de cada institución. Ferroviario tiene actualmente la construcción o mejoramiento de su cancha de bochas, así como también de su cancha de fútbol, y vemos cómo semana a semana o mensualmente hacemos contribución o rifas o eventos sociales para poder afrontar esos gastos y que no se llegan, que sean gastos muy elevados. Lo creo que es independiente en la construcción de un predio auxiliar para la disciplina de fútbol. El club Progreso en la localidad del Perdido tuvo o tiene que hacer el mejoramiento de los baños, de todo el techo del gimnasio. San Martín tenía planificado hacer un gimnasio de USU. Los clubes de Oriente, tanto Pequén como Oriente, los vestuarios, la iluminación de las canchas. Villa Rosa también tiene todo el tiempo obras en acción de mejoramiento del predio deportivo. Y no es una situación fácil de sobrellevar por cada una de ellas. Y también, queriendo afrontar esos gastos, incurren en actividades que perjudican a otros sectores de la comunidad, ¿no? Entonces creo que esta forma sería una manera igualitaria y equitativa de poder acompañarlos con un desenvolvimiento único en el año, sería el fondo. Habría una contraprestación desde las instituciones deportivas para con el municipio, que también me parece fundamental, porque si bien cumplen con un rol social muy importante, como lo he mencionado varias veces, la contraprestación de los clubes poniendo a disposición sus predios para que el municipio y el área de deportes, porque el que lo requiera, pueda llevar a cabo diferentes actividades. El deporte también tiene que ser considerado realmente y valorizado como un atractivo turístico. Creo que necesitamos también reorientarlo por ese lado. No solo los atractivos naturales pueden explotarse turísticamente, sino tenemos muestras de sobra lo que puede llegar a ser el deporte. Y poner a disposición la infraestructura de cada una de nuestras instituciones del distrito, que tanto trabaja, porque no hay una que no se esfuerce de una manera u otra en poder llevar a cabo cada una de sus actividades, de fortalecer sus disciplinas, de innovar en algunas otras, de mantener vivas aquellas con las cuales surgieron. No son detalles menores y creemos que el municipio debe acompañarnos en ese sentido. Insisto en que sabemos que lo hacen, pero no queremos la discrecionalidad de que después cada institución le dé algo al municipio por la prestación que le hace. Esto es escuchado de varias oportunidades, que como van a hacer tal o cual cosa, sí, el municipio en algún momento o acompaña de una forma o acompaña de otra, y creo que esto es también acompañarlos realmente con un fondo económico más que significativo. Pusimos el 1% porque nos parece que era un monto más que razonable para poder llevar una obra en adelante y poder generar estas obras de infraestructura tan significativas. Sabemos que no se va a acompañar, por supuesto, en la reunión parlamentaria. Hemos tratado de incorporar detalladamente en el programa cada inciso para que pueda ser entendido y comprendido, y no como en otras oportunidades que por ahí no se entiende bien a lo que apuntamos. Por eso es que, por el momento nada más, señor presidente, escucharemos el por qué no el acompañamiento de este proyecto. Gracias. Y ahora la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Rosas. Gracias. Bueno, en primer lugar, señor presidente, en nuestro bloque también consideramos primordial la tarea que llevan adelante las instituciones deportivas. Sabemos que son quienes contienen, sostienen, asisten, acompañan, dan oportunidades a muchos niños, niñas, jóvenes y adultos que son socios o que practican alguna disciplina dentro de todas las instituciones deportivas que tenemos en el distrito y que no solamente se ocupan netamente de cuestiones deportivas. En lo que por ahí tenemos algunas discrepancias con el bloque de la oposición respecto a este proyecto,
es justamente generar un marco normativo para el sostenimiento económico para obras de instituciones que son organizaciones no gubernamentales y que justamente entendemos que el Estado debe estar presente siempre en la medida de lo posible, porque no solamente debe o tiene la obligatoriedad de asistir a las instituciones deportivas o a las instituciones que llevan adelante esta tarea, sino a todas las instituciones del distrito, que son un montón, que también hay otras instituciones que se ocupan de situaciones o de franjas etarias muy sensibles, y que entendemos que la realidad que atraviesa hoy el distrito, la provincia y el país pone a todas las instituciones en igualdad de condiciones respecto a esto de lograr agudizar el ingenio y la creatividad para llevar adelante todo tipo de actividades, por supuesto dentro de lo que está permitido por la ley, para generar ingresos para sostenerse, ¿no? Respecto específicamente al proyecto y lo que fuimos analizando detenidamente, en uno de los considerandos hace mención al acompañamiento circunstancial y dependiente de la voluntad y decisión del Ejecutivo Municipal en cuanto al acompañamiento económico de las instituciones deportivas. Justamente consideramos desde este bloque que esa es la función en la que consiste el trabajo de nuestro intendente y del Ejecutivo Municipal. Gestionar, llevar adelante la toma de decisiones, tener en cuenta prioridades, planificar y después ejecutar un presupuesto para todas las necesidades del distrito y de la comunidad. Entonces, entendemos que no es algo arbitrario la decisión del intendente de generar acompañamiento para las distintas instituciones, sino que es lo que debe hacer. Respecto a lo que se plantea en relación al tratamiento igualitario, a mí me quisiera detener, señor presidente, en primer lugar en el artículo 6 de este proyecto de ordenanza, donde se exponen los requisitos para los cuales las instituciones podrían acceder a este programa, porque entendemos que es una manera, poniendo estos requisitos, de dejar por fuera las instituciones de menor porte. No nos parece que esta sea una manera igualitaria de generar oportunidades o acompañamientos económicos para todas las instituciones deportivas del distrito, que cada una tiene sus particularidades. Por otro lado, en el artículo 2 de este proyecto se menciona que la autoridad de aplicación de la presente sería la Subdirección de Deportes y otras áreas que apunte el Departamento Ejecutivo para llevar adelante este programa. Si los clubes, por ejemplo, presentasen distintos proyectos para llevar adelante obras en cada una de las instituciones y superasen en un monto económico ese 1% que se plantea, sería el Departamento Ejecutivo quien debería seleccionar el proyecto que considere que se puede llevar a cabo. Entonces, ¿cuál sería el criterio que debería utilizar el Departamento Ejecutivo justamente para no elegir un proyecto de una institución por sobre el de otra institución? Porque tampoco sería igualitaria esa manera de elegir en qué destinamos el dinero para el acompañamiento a las instituciones deportivas. Entendemos, por ejemplo, que en el artículo 6 se menciona que las instituciones deportivas que podrían acceder a este programa no deberían tener un número de socios menor a 100. Tal vez hay instituciones deportivas, no las que conocemos vos, que son grandes, pero sí otras que por ahí pueden estar iniciando o dando comienzo a alguna actividad deportiva, no entrarían dentro de estos criterios. Por otro lado, señor presidente, en uno de los considerandos se manifiesta que el único ingreso que tienen las instituciones deportivas son las cuotas de socios. Lo ha mencionado la concejal propinante, que
semana tras semana las comisiones directivas y las subcomisiones de todas las instituciones deportivas justamente buscan distintas alternativas, planifican actividades y las llevan a cabo con mucho esfuerzo para recaudar el dinero necesario para solventar distintas actividades, no solamente la construcción o la refacción de sus entidades. ¿Qué pensamos respecto de esto? Que por supuesto lleva tiempo y esfuerzo realizar una remodelación o una obra de infraestructura, sí. Que a veces las cosas también se complican y con el contexto económico que tenemos las cuestiones aumentan y a veces no alcanza el dinero también, por supuesto, pero entendemos que es una situación que no solo atraviesan las instituciones, sino el día a día de cada familia y de cada casa. Si nosotros queremos llevar adelante una remodelación de nuestra vivienda, por supuesto que las mismas complicaciones las tiene cualquier vecino, además de tenerlo en las instituciones, ¿no? Me quiero meter de lleno, señor presidente, en las decisiones políticas que han tomado nuestros intendentes y el intendente actual, como dijo la concejal propinante, las ayudas económicas se otorgan mensualmente a todas las instituciones deportivas. Actualmente se está destinando en ayudas económicas un monto aproximado de 200.000 pesos por mes para cada institución deportiva, que creemos o consideramos que es un monto menor. Por supuesto que después cada comisión directiva tiene la facultad de destinarlo a lo que considere dentro de su institución, ¿no? Pero no solamente es eso, y no lo queremos, no, hay cuestiones que no se pueden medir con ayudas económicas. Nosotros sabemos del esfuerzo que ha hecho este municipio a través de sus intendentes anteriores para acompañar cada obra que ha hecho cada institución deportiva, desde la puesta de maquinaria en funcionamiento para cada institución, desde mano de obra con empleados municipales, desde acompañamiento de todo tipo, y hay veces que esas cuestiones son difíciles de medir en dinero, en poder económico, pero nos preguntamos cuánto dinero le saldría a una institución tener que solventar todos esos gastos con los que tal vez ha acompañado el municipio en distintas oportunidades a las distintas instituciones educativas. Señor presidente, respecto al articulado del proyecto y a lo que se menciona como sustento, es el 1% del presupuesto total. Nosotros hicimos un paralelismo, trasladamos este 1% tomando los valores del presupuesto en ejecución de este año. Es un monto que hoy superaría ampliamente lo que fue destinado en este presupuesto al Fondo de Emergencia en Salud, por ejemplo. O si tomamos otro paralelismo, el 1% de este presupuesto sería destinado a las obras de infraestructura de las instituciones deportivas, superarían un 50% al presupuesto total que tuvo este año la Subdirección de Deportes para funcionar durante todo el año. De esto hablo porque entendemos de este bloque que el presupuesto debe ser equilibrado, debe ser ordenado, pero también debe darle la libertad al intendente municipal para destinar los fondos a cuestiones que desde el departamento ejecutivo se consideren prioritarias. Hemos escuchado en este recinto hasta el cansancio y durante todos estos años la necesidad imperiosa que tenemos de vivienda, por ejemplo, en nuestro distrito. Tenemos hoy un intendente que tiene la prioridad puesta en construir vivienda y en de a poquito ir solucionando el tema de la falta de viviendas en Dorrego. Hicimos también un paralelismo respecto de este 1% que se podría destinar en este programa y aproximadamente representaría la construcción total de dos viviendas, el monto que se destinaría a este programa de obras de infraestructura
para las instituciones deportivas. Nosotros nos preguntamos si de verdad es necesario que prioricemos qué, o es necesario que le digamos al señor intendente en qué debe priorizar. Nosotros consideramos que no podemos priorizar obras de infraestructura en instituciones deportivas que vemos que se pueden solventar de otra manera y que hay comisiones directivas detrás que hacen hasta lo imposible para solventar esas obras de otra manera, y quitarle la posibilidad del Departamento Ejecutivo de que verdaderamente tome decisiones respecto a una problemática como es la falta de vivienda. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. No es una decisión en contra de los clubes, es a favor de tener prioridades, de tener las cosas claras y de no coartar la libertad del Departamento Ejecutivo de priorizar o de ejecutar el presupuesto de acuerdo a cómo tienen planificado hacerlo en ese sentido. También quisiera mencionar, señor presidente, que en caso de que se aprobase este proyecto de ordenanza, cuando trabajamos en el presupuesto, ¿cómo podríamos hacer para generar ese 1% que sería destinado a las obras de infraestructura de los clubes? Porque si entendemos que para generar ese 1% en el presupuesto deberíamos quitarle presupuesto a otras partidas, dinero a otras partidas, ¿a cuál le quitaríamos? ¿A salud, a desarrollo social, a vivienda? O tal vez la oposición esté pensando en generar una nueva tasa para poder solventar este 1% que verdaderamente tenemos que pensar de dónde podría salir. Por último, señor presidente, el proyecto menciona que el club que acceda debe realizar una contraprestación. Desde este bloque hay algunas cuestiones con las que consideramos que son inviables, porque el club que eligiese adherirse a este programa debería necesariamente, obligatoriamente, brindar esa contraprestación. Entonces estaríamos de alguna manera, mediante una ordenanza, obligando a las instituciones deportivas para acceder a un acompañamiento económico para remodelación o para generar obras de infraestructura en sus instalaciones, una contraprestación. Creemos que si el espíritu del proyecto busca un acompañamiento económico a las instituciones deportivas y verdaderamente aliviarles la tarea o el trabajo, de esta manera no lo vemos viable que se pueda hacer. También mencionar que en el artículo 11 se menciona aquellas sanciones para aquellas instituciones deportivas que no cumplan con la ejecución de este programa. En caso de que se pudiese tener este programa, el municipio no tendría ninguna garantía jurídica de que ese dinero destinado al acompañamiento de esas obras de infraestructura va a ser utilizado como corresponde. Lo que menciona el proyecto justamente es que no se le va a permitir el acompañamiento económico al año siguiente, pero ¿qué sucede con ese dinero que se le otorgó a esa institución deportiva que no lo utilizó para tal fin, por ejemplo, o que utilizó el dinero para otra cosa? Entendemos que hay un montón de cuestiones, como todas las que vengo mencionando, que hacen que hayamos tomado la decisión de no acompañar este proyecto de ordenanza, y creemos que estos son los fundamentos y que estos fundamentos sobran para poder plantear nuestra postura como bloque. Así que por el momento nada más, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la concejal de Flores. Gracias. Bueno, no sé por dónde comenzar. Este proyecto es una primera vez que se
mostrás de diferentes formas, con diferentes contenidos, pero el fin era el mismo, el de un acompañamiento económico de un porcentaje del presupuesto anual a cada institución. Cada vez que se presentó y se desaprobó, la palabra fue cortar la libertad del intendente municipal. Se usó siempre el mismo término. No estamos cortando la libertad del intendente, estamos ordenando. Creo que en el fondo de viviendas hay un criterio de selección. Somos parte de la comisión, hay un criterio de selección de a quién se le puede otorgar, a quién no, quién cumple con los requisitos, quién no. Hay una forma de hacerlo. El intendente o el área correspondiente en la inscripción de los proyectos de cada institución debería hacer lo mismo. Es similar. 200.000 pesos por mes al club. 200.000 pesos. No hace nada. Comprar creo que 3 pelotas. Creo que yo. Y no está destinado para cualquier uso. Ese fondo está destinado, si no tengo mal entendido, para el pago o un porcentaje del pago a los profesores o entrenadores de fútbol de cada club. No es para cualquier uso. Y con 200.000 pesos, insisto, no se puede llevar a cabo ningún tipo de obra. Ninguno. Hablamos de qué pasaría con otras instituciones, con otros fines, con otros. Bueno, creemos programas, sentémonos y creemos programas y busquemos el marco normativo para las instituciones que hoy están quedando fuera de este proyecto. ¿Por qué no? Si tenemos la facultad, si lo podemos hacer. Hoy apuntamos a las instituciones deportivas. El 1% es mucho, poco, está elevado, se puede conversar en comisiones, se puede modificar, se puede tener una propuesta del bloque oficialista. A ver, en vez de detallar todo lo que está mal, potenciar. A mí no me parece mal que una institución deportiva tenga que hacer una contraprestación. Todo lo contrario, si tenemos conocimiento bien del rol de las instituciones y cómo llevan a cabo su día a día, todas, sabemos que han hecho talleres de nutrición, que han trabajado con ESI, que han trabajado sobre un montón de cuestiones de forma voluntaria. Entonces, no son cuestiones que no se pueden llevar a cabo. Inclusive, hace un rato atrás, trabajamos un proyecto para que tengamos todos los empleados municipales y el ejecutivo del municipio una formación en cuanto a medio ambiente. Bueno, se puede poner a disposición diferentes mecanismos municipales para poder acompañar a las instituciones. Y que las instituciones cumplan con poder llevar a cabo algunas de las contraprestaciones que fueron algunas obligatorias y otras que fueron las que yo decía. Se hace. Entonces, lo que se busca es poder ordenarlo, de que vaya a todas las instituciones por igual, porque insisto, y me hago cargo absolutamente de lo que digo, los clubes quedan, las instituciones deportivas quedan cautivos a la voluntad o a la libertad del ejecutivo de turno. Quedan cautivos, porque es incómodo después pensar de otra forma y porque nos manda la misma tierra, porque nos ayuda a cortar los árboles, porque nos da un fondo económico. Entonces, con un fondo económico, con un proyecto presentado a llevar a cabo, porque también se dijo, ¿con qué pasa si no llevan a cabo la obra? Bueno, ahora decimos un seguimiento técnico, como se hace con las viviendas. Se puede mejorar, por supuesto, esto es mejorable, pero tenemos que tener la voluntad y la ganas de hacerlo, porque insisto, de esta forma quedan continuas las instituciones. Entonces, mañana este gobierno, independientemente, porque nosotros presentamos un proyecto con quien estoy hoy está de turno, presentamos proyectos que esté quien esté y vaya a estar pensando en el bien de la comunidad. Hoy son las instituciones deportivas. Me encantaría algún día acompañar un proyecto con un programa a otro tipo de institución. Me encantaría. Pero no se propone tampoco del oficialismo como para siempre estar colocando lo más que están nuestros programas. Se acompaña, no alcanza y creemos que hay que ordenarlo. Era el fin de este proyecto que podemos estar ahora debatiendo y usando palabras o términos o frases que digamos unos u otros que no va a llegar a ningún puerto, porque en la realidad este proyecto de programa hoy no se va a aprobar, y justamente se llamaba Hay Tiempo, porque creo que si no entendemos una buena vez por todas que no se sabe nada y solo que tenemos que trabajar en equipo todos y todas, nuestra sociedad lamentablemente va para atrás. Nada más.
bien, mal o más o menos su proyecto, sino simplemente nos sentamos a analizar objetivamente todos los proyectos que presenta la oposición y a partir del análisis que hacemos, leemos, buscamos información y definimos acompañar o no, también con los pies sobre la tierra, entendiendo si el proyecto es viable, si no es viable, si se puede llevar a cabo. No estamos cuestionando la forma, si está mal escrito, si no está mal, si está bien escrito. No creemos que esa sea nuestra función. Y sí, la verdad que todo lo que mencioné anteriormente tiene que ver con ese análisis que hacemos desde el bloque, por el cual no consideramos que se pueda definir hoy con otras prioridades para nuestra comunidad el 1% del presupuesto total a obras de infraestructura de las instituciones de gobierno. Ese es el motivo por el cual no acompañamos hoy el proyecto. Nada más, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la señora Flores. Bien, para terminar, no es la función, pero parece que sí, que sesión tras sesión es un análisis muy minucioso de cómo se escribe, cómo el artículo, la coma, el mundo, pero más allá de eso, mi intervención es para solicitar el pase de comisiones y que si el único problema es el porcentaje, lo podamos debatir y planificar para el presupuesto del año que viene, que se aprueba por este cuerpo, cómo poder incorporarlo al presupuesto del 2025. Nada más, señor presidente. Bien, estando claras las posturas, sirvan solo levantar la mano por el pase a comisiones del proyecto. 6 votos Unión por la Patria por la desaprobación del proyecto. 6 votos UCR Juntos por el Cambio. Una breve aclaración. Indicar mi voto es que está planteando un pago, ¿sí? Y la recaudación del municipio es mes a mes y por goteo, lo que no le daría, no sería viable. Mi voto es por la desaprobación, queda desaprobado el proyecto. Punto 6 del orden del día. Secretaría del Honorable Consejo Deliberante. 6.1, base archivo, según artículo 41 del reglamento interno del Honorable Consejo Deliberante. Expediente número 167/23. Honorable Consejo Deliberante, nota jefatura digital. Expediente número 177/23. Honorable Consejo Deliberante, proyecto de resolución referida al diagnóstico de salud. Se toma conocimiento. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la consejera Flores. Gracias. Es para solicitar su moción de privilegio. ¿Está en consideración? Por favor, me mide. Tiene la palabra. Gracias. Bien, lamentamos que hoy tengamos que hacer una moción de privilegio por el aumento del presupuesto en las universidades. No presentamos proyectos porque la votación todavía no se había dado y la verdad que esperábamos que nuestros legisladores tuvieran un poquito de dignidad y de coraje político, pero se ve que los intereses personales y la devolución de algunos favores otra vez que son. Es triste ver cómo vamos para atrás, sin dudas, y todo lo que hemos perdido va a ser muy difícil de volver a recuperar. Fue un gobierno elegido por voluntad popular que creyó que venía a mejorar la calidad de vida a todos y a todas. Esta alianza política que hoy está gobernando, porque ni siquiera es un partido político, es una alianza política, es incapaz de representar siquiera a quienes lo votaron. Incapaz. Este presidente, con su soberbia, con su ignorancia, ha violado la ley de movilidad jubilatoria, ha violado el presupuesto de las universidades, se ha metido con la salud mental, en tiempos donde la comunidad y la sociedad más necesita el acompañamiento de profesionales de salud mental, este gobierno ha ido también por ellos.
muchísima diferencia con el gobierno de Macri, ¿no? La vergüenza que de este gobierno supera cualquier cosa. Mañana el 4 de universidades, hay universidades tomadas por estudiantes. ¿Es la forma? No lo sé. ¿Sería lo ideal? Y quizás no. Pero si esa es la manera en que cada uno de los estudiantes y de las estudiantes tiene para defenderse, bienvenidos. Ojalá tengan el coraje que tienen nuestros legisladores, ojalá tengan la fuerza, la fortaleza para defender lo que es de ellos, porque es libre, es liviano hablar de universidad, de lo que nos da, de que, pero que ahora hay que procesar y defenderla. Y otra vez, por algunos vivos de siempre, esto no está pasando. No hay ni casualidades. Hoy nuestra ex gobernadora Vidal votó a favor del veto y recuerdo bien la frase que dijo: lamentablemente los estudiantes caen en la universidad pública. No debe haber ido a la universidad pública, que publica la señora, para decir lo que dijo, sin dudas. Nuestro presidente hoy, antes de asumir, mencionaba que la educación no era un derecho. Está siendo muy consecuente con ese pensamiento y lo lamentamos mucho. No me voy a extender, hoy nuestra presidenta leía, por suerte, el proyecto que se aprobó de la adhesión al programa Puentes. ¿Y qué diferencia con un gobierno provincial que quiere acercar los estudios universitarios y terciarios a estudiantes de nuestra provincia para que no puedan estudiar? Y un gobierno de la nación que día tras día pisotea, ningunea y va en contra de todos los derechos. Ojalá que los estudiantes tengan el acompañamiento que merecen y que esto tenga un freno, porque este hombre viene por todos. Nada más que el presidente. No había más temas que tratar y siendo las 20.